Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo las bendiga grandemente. Es realmente un privilegio para nosotros el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a continuar con la lectura, con este compañerismo que hemos propuesto y que sea la voluntad de Dios. Vamos a dar gracias y pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para hacer la voluntad de Él. Gracias, Padre amado, por esta gran oportunidad y el privilegio que
Señor, en reunirnos nuevamente de esta manera, Señor, donde podemos expresar lo que en nuestros corazones está, oh Padre amado. 2000 años han pasado, Señor, desde cuando tu Hijo Jesús vino en la cena, y desde allí ha habido este mensaje glorioso que estaba oculto, pero tenía que venir un profeta mensajero a revelar todos los misterios, oh Padre. Y esa es la razón y ese es el motivo, oh Padre amado, donde nos reunimos en este compañerismo para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. Señor, ayúdanos a lecturar de acuerdo como está escrito, Señor. Como dice en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Oh Padre, todo está escrito, solo tenemos que cumplirla, oh Padre. Y permite en esta tarde, Señor, cumplir tu siguiente promesa, Señor. La promesa de este último tiempo, donde tenemos que comernos del libro, Señor, como está en Apocalipsis 10, 8 al 11. Oh, gracias, Padre amado, por darnos esta sabiduría, este entendimiento, Señor. Te lo pedimos, Padre, en esta tarde que tú vengas en la cena, Señor, y que tú seas el invitado principal a través de tu palabra que será manifestada, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Vamos a continuar con este mensaje. El ciego Bartimeo, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1957. Voy a continuar con este nuevo mensaje desde los párrafos 1 al 8. Dice, inclinemos nuestros rostros solo un momento. Nuestro bondadoso Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, el Dios Todopoderoso, por darnos el privilegio de reunirnos otra vez, de congregarnos para adorarte en espíritu y en verdad. Y, oh Dios, oramos esta noche que el Espíritu Santo tome la palabra y la dé a cada corazón según la necesidad que tenemos. Salva a los perdidos y trae de nuevo al redil, al errante, y sana a los enfermos y te daremos la alabanza, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos confiando en Dios para grandes cosas esta semana y la siguiente semana, y estoy intentando ahora con la ayuda del Señor de solo hablarles lo que mejor que pueda bajo dificultad. Tengo la garganta mala. La semana pasada estuve en Minneapolis, o la semana antepasada, mejor dicho, en Minneapolis, Minnesota, y estaba entre 0 y 10 grados bajo cero, y saliendo del edificio muy caliente. Bueno, luego entonces el viento me pegaba y yo desarrollé, no sé si es una garganta apretada o si tengo un pequeño resfriado. Párrafo 2. Y luego otra cosa que más o menos me frena, me estoy haciendo viejo y decrépito, supongo. Tengo un diente de enfrente que se me está saliendo y le tuvieron que poner un alambre, un diente postizo para sostenerlo. Y mi lengua pega con ese alambre y me detiene un poquito. Pero ustedes me tolerarán, estoy seguro, el Señor los bendiga. Oh, es un privilegio hablar del Señor Jesús y adorarlo y de reunirnos con este excelente grupo de hombres. Y me acabo de enterar el día de hoy que hay 22 iglesias patrocinando esta reunión. Y ciertamente me siento agradecido con este grupo ministerial de Phoenix, Arizona, por invitarnos a su hermosa ciudad. Y estoy seguro que aquí al venir he venido a hacer el bien y en todo en lo que pueda ayudar para hacerle mejor, o no mejor, sí, mejor, una mejor situación, un mejor fluir del espíritu y las palabras. Lo que estoy tratando de decir es esto, una cooperación completa entre todas las iglesias del Dios viviente. Esa es una de las cosas más grandes. Párrafo 3. Ahora, esta semana estoy tratando de poner mi tiempo en la predicación o para sanidad y la siguiente semana, si es la voluntad del Señor, quiero predicar sobre una sanidad mayor, una sanidad en un estándar más alto. Viene siendo la sanidad del cuerpo del Señor Jesús, su cuerpo partido en la palabra. Y nosotros juntos como hermanos, y cómo es que el compañerismo de la gran iglesia del Dios vivo, el Señor mediante. Por supuesto que estaremos orando por los enfermos de la misma manera,
pero esta semana estoy tratando de mantener el tema de la sanidad física y si Dios quiere, ya sea mañana en la noche o el domingo en la noche, quiero traer a la gente a la plataforma y orar por ella a medida que vienen sin el discernimiento. Párrafo 4. Hace unas semanas me encontraba en Lima, Ohio, y el señor Baile, el doctor Lee Baile, un gran hombre en la Asociación Bautista, y él vino a la plataforma y me dijo, oh, discúlpeme, él vino a mi habitación de hotel y dijo, hermano Branham, cuando llegué a su reunión en Vancouver, Bristol, Colombia, hace mucho tiempo me fijé que usted solo tenía a las personas cuando necesitaban ser detenidas. ¿Ven? Aquellas que habían pecado y habían hecho cosas raras bajo el discernimiento, usted lo captaba por el resto. Usted oraba y dijo, yo asistí a la reunión y nunca vi a una persona que pasara por la plataforma que no haya sido ayudada por la oración mientras usted estaba orando. Así que di un giro y tuve una noche como esa. Y saben, el Señor Jesús simplemente obró tan maravillosamente con nosotros. La primera mujer que llegó a la plataforma tenía unos aparatos ortopédicos sobre su espalda. Párrafo 5. Y ahora uno tiene que tener mucho cuidado al lidiar con la gente, especialmente cuando les está pidiendo que hagan algo que no, uno sabe que ellos, a menos que usted sea guiado por el Señor para decirles, es mejor que se mantenga quieto. Deje que se base en la fe de ellos. Pero cuando usted ve y sabe que es el Señor, entonces puede estar seguro de que todo estará bien. Ese aparato ortopédico se le cayó de la espalda. Ella lo dejó caer, ven. Así que siendo por visión, yo le dije que fuera y se quitara el aparato ortopédico. Las damas la llevaron al cuarto de atrás y ella vino a la plataforma moviendo ese aparato ortopédico y glorificando a Dios. Y en la línea, un poquito más atrás, estaba una dama que tenía un nódulo que le salía del cuello, por aquí, y ante miles de personas. Yo solo puse mi mano en el nódulo y comencé a orar por ella. Ahora, yo sé que esto pudiera sonar extraño para la gente, pero se sintió como si algo se resbalaba por debajo de mi mano. Y cuando quité mi mano de la garganta de la mujer, ante miles de personas del lugar, ese crecimiento había desaparecido justo delante de la audiencia. Ahora, cualquier persona mentalmente bien sabría que Dios tenía que hacer eso. Se tenía que llevar a cabo un milagro. Queremos tener ese tipo de línea, si es la voluntad del Señor. Solo probando nuestra fe en la promesa de Dios en unas cuantas noches. Párrafo 6. Ahora, esta noche queremos leer algo de la palabra de Dios. En el capítulo 19 del libro de San Lucas leemos esto. Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que revisa la vista, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ahora bien, tenemos ante nosotros uno de los grandes instantes en el ministerio de nuestro Señor Jesús en una señal y un sello de su divina mesianidad, perdón, probándole al mundo que él era el Mesías. Nuestra escena se abre esta noche en las puertas de Jericó, a medida que uno entra por el lado norte de la puerta, tal vez viniendo desde Jerusalén. Había un mendigo de nombre Bartimeo. Y se sentaba a pedir limosna, puesto que era su manera de ganarse la vida. Párrafo 7. Y en aquellos días había muchos mendigos, había leprosos. A menudo me preguntaba cómo debió haber sido cuando Jesús estuvo aquí, de esas vistas descomunales. Yo no lo podía entender completamente hasta cuando regresé de la India, donde podemos encontrar a leprosos acostados en las calles, sin manos, sin orejas y simplemente todo de tipo de enfermedades y aflicciones a gran escala. Y por la noche, cuando juntan los cuerpos muertos en la calle, se les llevan a un gran crematorio de alguna clase y se deshacen de sus cuerpos. Entre paréntesis, no hay nada allí de Juan 14.
solo los tiran dentro y los dejan ir. Párrafo 8, por último, debo haber sido algo semejante al panorama que Jesús vio, y con tantos mendigos en la calle tenían muchas dificultades para prosperar, porque quizás si un hombre tenía una o dos monedas que podía dar, cuando llegaba a la ciudad, al primero que se encontraba le daba una moneda. Esa era todo para ese día. Y esos mendigos se las llevaban en las puertas, leprosos, lisiados, ciegos, afligidos, ganándose la vida mendigando. Y ahora, al fijarnos en nuestro tema esta noche, este mendigo estaba al lado de la puerta. Solo imaginémonos lo que estaba pasando por su mente, solo por un rato. Me puedo imaginar a medida que él se sentaba allí en el sol, cuando los rayos calientes del sol palestino lo quemaban. Él mismo se había arrastrado hacia un rincón y estaba meditando, pensando. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando, iniciamos con este nuevo mensaje, el ciego Bartimeo, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1957. Continuamos con este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos del 9 al 16. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el ciego Bartimeo, predicado el 1 de marzo del año 57, párrafo 9. Ustedes saben, hay algo con respecto a estar a solas. Mucha gente nunca ora hasta que viene a la iglesia. Mucha gente piensa que el único lugar para orar es en la iglesia. Pero la Biblia dice que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Y luego cuando nos quedamos a solas, normalmente es cuando oramos diferente a como lo haríamos si oráramos en la iglesia. Es la oración secreta de la que Jesús habló, diciendo, «Éntrate en tu cámara secreta y cierra la puerta, y cuando lo hayas hecho, ora a tu padre que ve en secreto, y él que ve en secreto te recompensará en público». Y cuando estamos orando de esa manera, pareciera que hay algo en la oración que le quita toda la hipocresía. Pareciera como que nos conectamos mejor con Dios al estar a solas. Y muchas veces en mi vida, tal vez en la vida de usted también, que uno simplemente tiene que quedarse a solas de vez en cuando con Jesús. Yo he tomado mi carro y he manejado por la carretera y solo estudiando. Después, cuando llego a la autopista que está sola o por un camino en el campo hasta que llegó a estar tan lleno con sus misericordias y bondades, al punto que solo detengo el carro y sostengo el volante y lloro como un bebé. Párrafo 10. Al estar a solas, muchas veces subo arriba a las montañas, donde los hombres pensaron, los que estaban conmigo, que yo estaba cazando. Me subo allá arriba y me siento en una roca y solo miro hacia el cielo hasta que pareciera como si todo mi ser interior se llenara con algo que uno simplemente puede sentir. Oh. Todo en el mundo parece haber desaparecido. Oh, por esas horas preciosas a solas con Dios. Amén. Y es allí cuando la más grande revelación e inspiración llega. Es cuando estamos a solas con Dios. Si tomáramos más tiempo en eso, estoy seguro que tuviéramos una vida mejor, una vida más victoriosa en Cristo. Y tal vez Bartimeo se había quitado del calor del sol después de haber estado sentado en las sombras de la mañana para captar a las primeras personas que venían por una moneda. Pero le dio frío y salió y se sentó a un lado de una pared y tal vez palpando por dónde iba hasta que llegó al cálido sol. Y luego se recargó. Párrafo 11. Veamos si podemos irrumpir en algunos de los pensamientos que tal vez él tenía. Aquí se encontraba él. Quizás ese día nadie le había dado una moneda y tal vez con una familia en casa. ¿Qué haría entonces él?
No tenía dinero para seguir adelante. Y si no recibía algo, su pequeña familia no tendría nada. Y su esposa, ¿y cómo es que ellos estarían sin nada quizás durante todo el día? Y por lo regular es cuando estamos al final de todos nuestros sentidos, que Dios normalmente entra, justo al final de nuestras habilidades. Y a medida que lo vemos a él sentado en el calor del sol, su mente se remonta a muchos, muchos años atrás, hasta cuando un niñito judío en las colinas palestinas estaba jugueteando y corriendo y una cabellera negra en su cabeza. Él podía mirar hacia arriba y ver las estrellas en la noche y podía ver las flores bonitas floreciendo por el Jordán y ver el hermoso cielo azul durante el día. Y uno de sus mayores pensamientos era de una dulce y anciana madre que solía tener, que había partido muchos años antes, y cómo ella solía llevarlo por las tardes al porche que daba hacia el Jordán. Y cuando ella lo mecía y le hablaba y le contaba las historias bíblicas, como solía ser una costumbre de las madres judías de siempre, instruir a fondo a sus hijos en la Biblia. Párrafo 12. Y es una pena que los gentiles no hagamos lo mismo, pero le pasamos nuestros hijos a una maestra de escuela dominical. 20 minutos el domingo por la mañana y los dejamos que destruyan las calles junto con el mundo el resto de la semana. Pero lo que necesitamos hacer es instruir al niño en su carrera para que cuando llegue a viejo no se aparte de él. ¿Y cómo es que su madre solía entrenarlo a fondo en el amar y respetar siempre a Jehová? ¿Y cómo él amaba escuchar esas historias de cómo su gente fue sacada de Egipto? ¿Cómo una gran luz le seguía? Ellos siguieron esta luz y lo sacó de Egipto a una tierra prometida, donde ellos después habitaron. ¿Cómo fue que abrieron el Mar Rojo? Dios lo hizo para dejar pasar a los hijos, la serpiente de bronce y muchas historias que le fueron contadas. Párrafo 13. Y como una de estas historias famosas era la de la mujer tsunamita, cuando se le dio un hijo por una promesa y cuando el bebito murió como a los 10 u 11 años de edad y estaba acostado en la cámara del profeta. Elías era un profeta en aquellos días. ¿Y cómo es que esta damita, estando llena del amor y el respeto de Dios, le había hecho a este profeta una pequeña cámara para que se quedara a medida que pasaba? Y cuando murió su bebé, ella lo acostó en su cama y ensilló a una mula y se fue al monte a buscar al profeta. ¿Cómo es que sus ojitos judíos destellaban a medida que su madre le contaba esta historia de cómo el gran profeta Elías vino al lugar y caminó por la casa a una parte y a otra hasta que fue ungido con el Espíritu de Dios? Y luego puso su cuerpo sobre el pequeño bebé muerto y estornudó 7 veces y fue restaurado a vida. ¡Oh, qué día! ¡Cómo le encantaba! Y pensaba, eso es correcto, oh, si tan solo hubiera vivido para verlo y vivido en el día en que vivió ese gran profeta, yo habría sido como la mujer tsunamita, me habría aferrado a él hasta recibir mi vista, pero, oh, el sacerdote me dice que los días de los milagros han pasado y que ya no hay tales cosas como milagros. Párrafo 14. Luego él pensó, ¿sabes? Aquí mismo donde estoy sentado ahora, a no más de 100 yardas, 92 metros, de donde estoy sentado, ese gran poderoso profeta Elías, con sus brazos alrededor de Eliseo, bajaron por este camino abrazados, pero los días de los milagros han pasado. Me puedo imaginar que Bartimeo dijo, si ellos estuvieran caminando por este camino ahora,
Yo me colocaría en medio de ese camino y le gritaría a esos hombres hasta que vinieran y pusieran sus manos sobre mí y oraran una oración de fe y yo recibiría mi vista. Pero la parte desgarradora era que le habían dicho a él que esos días ya habían pasado. Entonces en su mente pensó esto: puede que se haya ido Elías, puede que se haya ido Eliseo, pero Dios no se ha ido. Amén. Párrafo 15. Y puedo ver una pequeña brisa a medida que sopla por entre las hojas y él se movió otra vez para colocarse en el sol. Él comenzó una nueva historia en su mente. Entonces él pensó, a una corta distancia de donde estaba parado, el poderoso Josué cruzó el Jordán con todo Israel, y el Jordán retrocedió en el mes de abril cuando las aguas estaban crecidas. Pareciera como si Dios se hubiese esperado hasta que las aguas bajaran, pero Dios esperó hasta que las aguas estuvieran crecidas. Y de esa manera, algunas veces, es con nuestra experiencia. Dios permite que lleguemos a un punto donde estamos sin esperanza. Es cuando Él entra para mostrarle que lo ama a usted. Amén. Y al organizar Dios todo el viaje, y a medida que Él entró y detuvo las aguas, e Israel pasó sobre tierra seca. Oh, Él pensó, seguramente, si Jehová Dios fue así de grande en aquel día, que pudo detener el Jordán para que la gente pasara, seguramente, Él no ha muerto. Pero se me ha sido dicho por mi iglesia que esos días de los milagros pasaron y que no hay necesidad de intentar pensar al respecto. No volverá a suceder hasta que venga el Mesías. Párrafo 16. Y luego, mientras él permanecía allí sentado, podía pensar también que a no más de 100 yardas, 91 metros, de donde él estaba sentado, este gran poderoso Josué, un siervo del Señor, iba caminando un día en un paseíto por la tarde. Y mientras caminaba, él vio a un hombre parado con su espada desenvainada. Y Josué sacó su espada y se acercó a él. Y él se detuvo y dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y este gran poderoso guerrero, estando parado, y él dijo, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército de Jehová. Amén. Ese capitán se había parado como a unas 100 yardas de donde estaba él sentado. Y no se imaginaba que el mismo capitán del ejército de Jehová se encontraba a no más de 100 yardas de distancia en este mismo tiempo. Y de esa manera es esta noche, amigos. Muchos tratan de predicar a Cristo como un bebé en la cuna. Algunos tratan de predicar de él como un hombre en la cruz, pero el mismo capitán del ejército del Señor ha resucitado de los muertos y está en este edificio esta noche, en el mismo poder y esplendor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Un problemita aquí con el... Bueno, continuamos con este glorioso mensaje, el ciego Bartimeo, predicado en Phoenix, Arizona. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, no sé si está escuchando, párrafo 17 al 24. Amén, amén. Disculpen una fallita de sistema. Dios le bendiga, mi hermana Erika. Puede continuar en los párrafos 17 al 24 de este mensaje glorioso. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, el ciego Bartimeo, párrafo 17. Y a medida que nos sentamos así como él lo hizo en los días de 20 años, si dejamos de meditar en las afiliaciones de nuestras iglesias,
Si dejamos de meditar en nuestras obras o las quitamos de las supersticiones que tenemos en nuestras mentes y las colocamos en Él y en su presencia, Él vendrá y hará la misma cosa esta noche que hizo con el ciego Bartimeo aquel día. Si tan solo lo hacemos, si solo mantenemos nuestras mentes en Él. Y noten, es cuando estamos pensando en esa cosa. La Biblia dice, si hay alguna alabanza, si hay alguna virtud, en esto pensar. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia y sentarnos en la reunión y meditar y pudiéramos desalentarnos porque no recibimos una tarjeta de oración? O tal vez desalentarnos por alguna cosa mala que hizo un vecino o desalentarnos de alguna cosita o de otra. Eso aleja a Cristo de ustedes. Es cuando ustedes están pensando en Él. Fue entonces cuando los discípulos, después de la resurrección, que iban por el camino a Emaús, mientras iban hablando de Él, fue entonces cuando Él se les apareció. Tenemos nuestras mentes en demasiadas cosas del mundo. Si arrojáramos esas cosas de nuestras mentes y pensáramos en Él y en su pronta venida, hubiera más revelaciones y poder en la iglesia. Pero si seguimos pensando en las cosas, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer la próxima semana? ¿Podré mantener mi trabajo? ¿Irá a hacer eso? Todas esas cosas están en las manos de Dios. Piense en Cristo. Párrafo 18. Así como el ciego Bartimeo se encontraba sentado a un lado de esta puerta, y ciego, pobre, un hombre afligido sin esperanza, pero él estaba pensando la clase correcta de pensamientos. Bueno, me puedo imaginar mientras lo veo, decir, oh, si tan solo yo pudiera saber que ese mismo gran capitán está parado allá 100 yardas ahora de mí y yo pudiera elevar mi voz y él me escucharía y me sanaría. Y más o menos a esa hora que él estaba pensando de esa manera, unos niñitos pasaron corriendo y con ellos venía mucho ruido las personas diciendo una cosa y otra. Una de ellas gritando, Hosana. Los otros gritando, oye, tú que resucitas a los muertos, tú que resucitaste a Lázaro de los muertos. Y los oídos del ciego Bartimeo captaron eso. Ese era el sonido de un sacerdote. Oye, tú santo rodador, tú que resucitaste a Lázaro de los muertos. Tenemos un cementerio lleno de esos aquí arriba. Sube y resucita a uno de los nuestros. Esa es la misma burla y escarnio que lo hace el día de hoy. El viejo espíritu de crítica no muere. Un día lo hará, pero todavía está vivo esta noche y puede trabajar a través del cuerpo. Ve y resucita a estos de los muertos. Aquí arriba, nosotros te creeremos. ¿Cómo podría él hacer algo en tan semejante desastre? Había diferentes opiniones. Después de un rato puedo escucharlo a él decir, ¿quién es el que va pasando? Y él no recibía ninguna consideración. Parecía que nadie estaba dispuesto a ayudarlo. Y luego escuchamos a otro que habló y dijo, este es aquel fanático que anda alrededor sanando a las personas. Eso pegó con fuego. Párrafo 19. Cualquier hombre que tiene algo de Dios en él, tan pronto él escucha que Dios está haciendo algo, eso golpea en su corazón. Está destinado a anclarse. ¿Qué fue lo que dijo? Y una damita amable se agachó y le dijo, Señor, ¿no has escuchado de Jesús de Nazaret? No. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Bueno, es ese profeta de Galilea, dijo. Él hace grandes milagros y señales. ¿Pudiera ser el Mesías? Bueno, una gente piensa que él lo es. Usted puede sacar sus propias conclusiones mirando a la multitud. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. Bueno, normalmente por donde anda Jesús, uno tiene esa clase de multitud. Unos dicen una cosa y otros dicen otra, porque donde quiera que se juntan los hijos de Dios, el diablo se sienta en medio de ellos. Ellos siempre lo han hecho y uno tiene esa multitud diferente. Unos diciendo una cosa y otros diciendo otra. Párrafo 20. Bartimeo, esas grandes escrituras que había tenido en su mente y en su corazón desde que él era un niñito. Cada una de ellas parecía juntarse en ese momento. Cuando un hombre está en necesidad,
Si usted siente esta noche la necesidad de Cristo, todo lo que alguna vez escuchó de él se presentará. No hace mucho estuvo al lado de un hombre que se estaba muriendo en un accidente y yo hablé con él. Él se estaba muriendo lentamente y yo le dije, si usted alguna vez ha orado, es mejor que ore en este momento. Y empecé a alejarme y él dijo, no me deje. Quizás 2 horas antes de eso, él me hubiera corrido, pero él tenía una necesidad. Bueno, cuando los hombres tengan necesidades, buscarán a Dios. Seguro que lo harán. Él tenía una necesidad. Párrafo 21. Un capellán me dijo hace un tiempo en el ejército, una noche lo mandaron a llamar a una de las tiendas y un gran oficial había sido ametrallado. A través de las balas lo habían atravesado y él se estaba muriendo y alguien le había dicho que fuera para allá. Y él le dijo al hombre, él dijo, señor, ¿es usted un cristiano? Él dijo, uno vez lo fui. Le preguntó, ¿cuánto tiempo lleva descarriado? Dijo, bueno, no lo sé. Le dijo, en una ocasión conocí a Cristo. Le respondió, sí, señor. Dijo, ¿en qué parte lo dejó? Él estaba luchando y se le estaban llenando de sangre en los pulmones y él dijo, le conviene pensar rápido. Él dijo, ¿qué puedo hacer? Le respondió, regresa donde usted lo dejó y comience desde allí. Es allí donde lo encontrará él. Es donde usted lo dejó. Y él se quedó allí un momento mientras luchaba y una sonrisa apareció en su rostro. Él dijo, ahora lo recuerdo. Él dijo, empiece desde ahí, señor. Le dijo, ahora me acostaré a dormir. Luego, para que el Señor cuide mi alma. Si he de morir antes de despertar, ora para que el Señor se lleve mi alma. Y cuando dijo eso, él levantó sus manos y sonrió y fue a encontrarse con Dios. Instruye el niño en su carrera. Párrafo 22. Bartimeo. En este momento, todas aquellas enseñanzas de Jehová siendo el poderoso libertador surgieron para él. ¿Qué era? Él tenía una necesidad y se puso de pie y gritó, oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora bien, desde donde él estaba sentado a la calle eran probablemente unas 40 o 50 yardas de 36 metros, 45 metros, y toda la gran multitud alrededor. Uno de ellos arrojándole fruta madura a él, y uno gritando esto y otros gritando aquello. Ustedes saben, físicamente Jesús no lo escuchó. Alguien dijo, oh, cállate. Dijo, ¿que no sabes lo que estás haciendo? De seguro estás emocionado. De seguro estás fuera de sí. Quédate quieto. Y el mundo siempre ha tratado de mantener el verdadero creyente quieto. Pero eso no detuvo a Bartimeo. Él conocía sus enseñanzas de niño, que Jehová era un libertador. Y si esta persona era el Mesías, él tenía derecho de recibir ayuda. Y yo digo la misma cosa esta noche. Si Jesús es el Hijo de Dios, ha resucitado de los muertos, el mismo de ayer, hoy por los siglos. Nosotros tenemos el derecho de pedir ayuda, porque él dijo, todo lo que pidieras, orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, y tenemos el derecho de pedirlo. Esas son las enseñanzas de la Biblia, tenemos derecho a ello. Párrafo 23. Jesús, de espalda, caminando y los sacerdotes gritándole, burlándose de él, otros clamando, ¡Hosana! ¿Pero se fijó usted que todo el peso del mundo entero estaba sobre él? El Calvario le esperaba las horas oscuras del Getsemaní. Y, a medida que iba caminando, él no se fijó en sus burlas. Ustedes saben, cuando alguien habla mal de ustedes y quieren responderle y enojarse por eso, eso muestra que ustedes todavía no se han profundizado lo suficiente con Dios. Los hombres grandes no hacen esas cosas. Eso es lo que para mí lo hizo a él Dios. Él era grande. Él no se tenía que fijar en su pequeño escarnio. Él tenía un propósito. Él tenía una obra por hacer. Y esa era cumplir lo que Dios lo había enviado a hacer. Y él estaba determinado a hacerlo. A él no le importaba lo que dijeran. Y yo digo esto con todo el respeto que tengo. Me han ofrecido grandes posiciones en la iglesia, sí. Solo me olvido de la sanidad divina. Y un buen salario y una buena casa. Pero Dios me envió a orar por sus hijos enfermos.
Y no importa lo que alguien más diga, yo tengo una comisión que hacer. Y ellos pueden decir, santo rodador, o lo que sea que desean, yo tengo una comisión que hacer. Y ustedes tienen una comisión que hacer. Y todo el que es nacido del Espíritu de Dios tiene una comisión que hacer. No hace ninguna diferencia lo que el mundo diga. Y ustedes no se fijan en sus burlas. Párrafo 24. Él tenía algo en su corazón. Él iba al Calvario. Se tenían que tomar decisiones y a medida que él caminaba por la calle, la gente tirándole cosas y gritando. Ahora sabemos que su voz entre todas esas miles de voces gritando, este pobre viejo flacucho, mendigo, harapiento, lejos a un lado de la puerta. Jesús no pudo haber escuchado su voz, pero él tenía un corazón sincero. Tenía la misma cosa en él como la mujer que tocó su vestidura. Y mientras me fijo en él, mientras ellos decían, oh, él va pasando. Oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Puedo oírlo decir, Dios, no dejes que él me pase de largo. Y más o menos en ese momento Jesús se detuvo, miró alrededor, igual como él lo hizo con la mujer que tocó su vestidura. Su voz tal vez no lo tocó a él, pero su fe lo tocó a él. Ese es el tipo de toque que Jesús quiere sentir de esta iglesia en esta noche. No nuestra voz, sino nuestra fe. Podríamos gritar con todas nuestras fuerzas. Eso no lo tocaría a él. Es nuestra fe que los alcanza y lo toca. Eso es lo que a él está buscando esta noche, amigos. A alguien que tenga fe. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Es realmente un privilegio para todos nosotros de lecturar estos grandiosos mensajes. Estamos lecturando El Ciego Bartimeo, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el 1 de marzo del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 25 al 32. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje del Ciego Bartimeo, párrafo 25. Y Jesús se detuvo. Él se dio la vuelta, dijo, tráiganlo. Tu fe te ha salvado. Fue la voz que le respondió, tu fe te ha salvado. Y puedo ver a ese mendigo ciego mientras se queda allí después que Jesús le había pronunciado eso. Mientras él, preguntándose qué había sucedido, una pequeña sensación fresca quizá le recorrió el cuerpo. Y él empezó a ver y vio sus manos y supo entonces que el Dios de Elías, que el Dios de Moisés, ese gran capitán del ejército del Señor que estuvo solo un poco alejado de la puerta, estaba otra vez en tierra, era una señal, y se fue por la calle glorificando a Dios. Yo les digo en esta noche, amigos, ese mismo capitán del ejército del Señor está en este edificio esta noche, y la fe suya puede detenerlo a él. Solo piénselo, no importa cuál sea la carga, todos los pecados del mundo descansan sobre él, toda la sanidad del mundo descansa sobre él, y lo que usted dice, bueno, yo solo soy una ama de casa, soy, no importa lo que usted sea, Jesús tenía todo eso en su mente. Nosotros diríamos en esta noche, oh, no me moleste. Tengo tantas cosas que pensar y mira todas las celebridades alrededor. Pero ese pobre, pequeño, insignificante mendigo ciego tuvo suficiente fe para detenerlo a él en su trayectoria al Calvario. Y él se dio la vuelta y le dijo, tu fe te ha salvado. Párrafo 26. Ese mismo Jesús vendrá de la gloria esta noche a cualquiera que tenga necesidad. ¿Lo creen? Oremos. Nuestro glorioso y bondadoso Padre Celestial, es en verdad con agradecimiento en nuestros corazones que nos acercamos a ti ahora. A medida que este avivamiento está dando inicio, almas están llegando al altar, los enfermos están siendo sanados y las alabanzas de Dios se empiezan a colocar en los labios de los santos. La conversación de vecino a vecino. Oh Dios, vendrás esta noche a nosotros y que pueda haber muchos, muchos sentados aquí esta noche que te detendrán, Señor, y que reciban su sanidad. Concédelo, Señor, que tú mismo te muestres vivo esta noche, aunque la enseñanza de hoy nos dice a muchos de nosotros que los días de los milagros han pasado, pero leemos en la Biblia que Jesús, el Señor, dijo, un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo.
y las cosas que tú hiciste en aquel entonces las harás hasta que regreses otra vez. Oh Cristo, oramos esta noche en este mundo moribundo al final de la edad, que tú nos bendigas esta noche con tu presencia y lo vuelvas a hacer esta noche y le pruebes a esta congregación, así como lo hiciste con el ciego Bartimeo. Y hace mucho tiempo que tú todavía estás en la tierra y que el mundo fue hecho por ti y tú lo mantienes todo en el poder de tus manos. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 27. Ahora, con estas pocas palabras resquebrajadas que fueron dichas por este propósito, para que su fe descanse solemnemente en la obra finalizada del Señor Jesús. Y estoy confiando en Dios que ustedes recibirán aquello que están buscando esta noche. Y ahora, que sus bendiciones descansen sobre ustedes. Vamos a llamar una línea de oración y orar por uno de los enfermos. Ahora bien, estoy tratando de hacerles llegar esto a la gente. Yo ciertamente pudiera llamar a 100 o 200 personas aquí arriba, pasarlas por aquí, imponiendo manos sobre ellos. Eso sería maravilloso. Eso es escritural. Pero siendo que hay muchos hermanos en el campo que hacen eso, y por la gracia de Dios, desde que era un niñito bebé, Dios dio un don. Es un don para ver con anticipación o predecir o ver cosas que deben suceder y que han sido. Si ustedes, párrafo 28. Hay dos cosas que yo sé. Si acaso este fuera mi último sermón esta noche, hay dos cosas que yo sé y hay dos cosas que yo creo. Ahora, hay dos cosas aquí que yo creo. Hay dos cosas aquí que yo sé. Yo observo la savia en el árbol. ¿Cómo es que cuando llega el tiempo de invierno, esa savia baja a la raíz del árbol y se queda allí durante todo el invierno? Ahora bien, esa savia no tiene inteligencia propia para hacerla bajar a las raíces del árbol. Veo una flor y la helada la golpea. Joven o vieja, inclina su cabecita. Una semillita negra brota de ella y tiene una procesión fúnebre. Llegan las lluvias de otoño y entierra la semillita. Después llega el invierno y la congela, y la pulpa sale de ella. Ha desaparecido completamente hasta donde el mundo sabe. Ninguna ciencia pudiera encontrar restos de la semilla. Pero solo deje que el sol cálido comience a brillar en la primavera, y esa semillita volverá a vivir. Esa flor saldrá de nuevo. Ahora bien, no tiene inteligencia, no tiene poder por sí misma. Hay algo que la hace salir de nuevo. Eso es lo que yo sé. Yo creo que es el que hace eso. Hace eso es aquel que en la Biblia es llamado Jehová, Dios. Eso es lo que yo creo. Párrafo 29. Y luego yo sé y creo con todo mi corazón que Jesucristo llena cada requisito del Mesías judío del Antiguo Testamento. Yo creo que era aquel que Isaías 9:6 estaba hablando. Yo creo que era aquel del cual Moisés habló. Todos los profetas testifican de ello. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Jehová Dios, que Dios hizo sombra sobre María, creó una célula de sangre en ella y dio a luz un Hijo Jesucristo. Dios vino y habitó en este cuerpo, reconciliando consigo al mundo. Yo creo que este Jesús es el Hijo de Jehová Dios. Son estas dos cosas que yo creo. Amén. Hay dos cosas que yo sé. Viene siendo como la savia va y viene y vive. Vive perpetuamente. Y luego sé esto, que desde que yo era un niñito bebé, la primera cosa que recuerdo fue una visión. Algo que me hablaba. Yo tengo 47 años. He visto miles de visiones por la gracia de Dios. Y nunca he visto que falle ni una sola vez. Párrafo 30. Luego leo en la Biblia y veo a José, a muchos otros en la Biblia, de cómo ese espíritu vivió en hombres en el Antiguo Testamento. Veo cómo vivió en el Nuevo Testamento, cómo José miraba visiones, que los profetas miraban visiones, y cómo él interpretaba sueños y el espíritu de vida en el profeta. Lo veo acá con Pablo, Pedro y muchos otros del Nuevo Testamento. Y yo creo que estas dos cosas que yo sé son el producto de estas dos cosas que creo. Dios ha enviado a Cristo al mundo. Él murió por pecadores y Él vive hoy con su pueblo, con su naturaleza. Ninguna hierba pudiera vivir, ningún árbol pudiera vivir, ninguna flor pudiera florecer. Y nosotros ni siquiera estaríamos aquí si no fuera por Dios. Y yo creo que estas visiones están asociadas con Él, en su propia voluntad soberana para enviar dones al mundo,
para que la gente pueda estar sin excusa en el día del juicio. Y si soy fiel a Él, a pesar de los críticos y lo que pudiera ser, y ser tan fiel como yo puedo serlo a su palabra y al llamamiento, creo que un día lo veré Él en paz, a Él en paz. Y quiero ver que estén paradas conmigo, literalmente a millones de personas de las cuales he sido un instrumento ganándolos para Cristo. Párrafo 31. Y, oh, mis queridos amigos, viendo que la vida es tan corta, a menudo me pregunto, ¿a dónde se ha ido todo? Puedo recordar que hace 22 años por aquí, en Wickenburg, Arizona, en un rancho ganadero, la primera vez que vine a Arizona, apenas un muchacho, y aquí estoy un hombre de mediana edad. Me parece que fue apenas el año pasado. El día de hoy estuvimos cabalgando por ese camino. Oh, ha cambiado tanto. Algo ha sucedido. Pero hay una cosa que sí sé, que un día glorioso, cuando Él venga, Él me llamará. Aunque me encuentre en el polvo de la tierra, Él me llamará, si soy fiel. Ahora, a mi ministerio y a los que el Señor me ha enviado esta noche, quiero ser fiel y orar por la gente. Ahora, cuando vengan ellos a la plataforma, no es tanto el que yo pueda tocarlos. Ahora en África, India, párrafo 32. El hermano Argan Brits está en la plataforma esta noche, quien acaba de estar conmigo en Zurich, Suiza, donde hubo un promedio de 10,000 cada noche que venía Cristo, y también en Karlsruhe, Alemania. En África había 30,000 paganos nativos que aceptaron a Jesucristo como su salvador personal en una sola reunión. Y 25,000, entre paréntesis, se estima, sanaron con una sola oración, cuando apenas habían estado en la plataforma 3 personas. Cuando ellos vieron la palabra y la vieron haciéndose real ante la gente, eso quedó concluido. Ellos lo creyeron, recogieron 7 camiones con muletas, viejas sillas de ruedas y palos y cosas con las que habían caminado, después que se hizo una sola oración por la gente. ¿Qué fue eso? De manera masiva, ellos lo tocaron a Él, igual como lo hizo el ciego Bartimeo, en común acuerdo. Ahora hagamos eso esta noche, oremos esa, creamos eso esta noche, tengamos fe en eso esta noche. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, el mensaje El Ciego Bartimeo, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1957. Vamos a continuar y voy a leer los párrafos 33 al 40. Están enfermos, si ustedes lo están, yo he venido a ayudarles. Si yo fuera médico, intentaría hacer todo lo posible por ayudarles en el mundo de la ciencia médica. Oh, tal vez los doctores ya lo desahuciaron. Tal vez usted está más allá de la ayuda del médico, pero no está sin esperanzas. Estoy tratando de decirles que hay otro médico, que es un médico de médicos que hizo su cuerpo mortal. Y él le ama. Y él ha hecho una provisión para usted. Y él solo le ha pedido que lo acepte y lo crea. Quiero que lo hagan mientras llamamos la línea de oración. ¿Qué tarjetas fueron? Anoche llamamos desde el número 50, ¿no es así? A partir de allí, llamemos a partir del número 35 esta noche. Así nos lo repartimos en dos noches. U35. ¿Quién tiene la tarjeta de oración? ¿Podría levantar su mano? Miren su tarjeta de oración. Párrafo 34. Nosotros simplemente lo hacemos de esa manera para que no haya enredos. Y yo quiero la tarjeta de oración número 1. Yo tengo que tener 2. Ven, nosotros hacemos eso. Solo las revolvemos y cuando los muchachos las reparten, les presentan a ustedes las tarjetas de oración. O se les instruye para que los hagan así, para que los revuelvan bien. Ustedes quieren una, solo se le entrega y ya, ¿ven? Y ellos no saben qué número va, y nadie sabe a partir de dónde comenzará la línea. Solo llegamos aquí y como yo me sienta guiado, empiezo a partir de allí. Pero eso no tiene nada que ver con lo que la gente sea sanada. Muy bien. ¿Se encuentra aquí en el edificio U35? Muy bien. 36. ¿Levantaría su mano si puede?
Miren ahora su tarjeta de oración y miren la de aquellos que no se pueden levantar y demás. 36. ¿Tiene usted la U36? Muy bien. Por aquí, 37. Fíjense bien. 38. ¿Pudiera levantar su mano la 38, por favor? ¿Usted la tiene? 39, 40. ¿Quién tiene la U40? ¿Levantaría su mano? ¿Tiene usted la U40, dama? ¿Qué? 40, 41. Muy bien, 42, 43, 44, 45, 46, 47, bien, 48, 48, se me escapó, vi a una niñita que se levantó en el balcón, 48, 49, vean todos, 49, la obtuve, 50, párrafo 35. En la línea de oración, santos, debemos tener todo muy reverente, ¿ven? Nos estamos acercando a Dios. ¿Cuántos entienden eso? Solo es Dios está en su santo templo. Que el mundo guarde silencio, ¿ven? Debemos venir con reverencia, con respeto. Y tengo unas cosas para la próxima semana, si es la voluntad del Señor. Queremos tratar de enseñar en ello. La razón por la que el Espíritu no está operando en la iglesia de la manera que es entre esta gente es porque mucho de ello es por causa de irreverencia. Ellos no lo respetan. Ustedes tienen que respetar cualquier cosa que Dios manda. Ven, no importa lo que sea. Ustedes lo tienen que respetar para obtener algo bueno de ello. Miren entonces en cualquier momento que ustedes lo respeten. Miren a Marta. Cuando ella fue a encontrarse con el Señor Jesús a la muerte de su hermano, ella dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella todavía lo respetaba, aunque él se había rehusado a venir a ella. Pero dijo, más también, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ven, allí estaba ella. Ella no había perdido su fe en él, y ella lo respetaba. Párrafo 36. Pedro y Juan, al pasar por la puerta llamada La Hermosa, dijeron, míranos. En otras palabras, haznos caso. Tranquilízate y mira hacia nosotros. Por toda la Biblia fue con respeto. Ahora, démosle a Dios respeto esta noche y que todos. Ahora bien, estamos tratando de salir tan rápido como podamos y antes de comenzar quiero orar por estos pañuelos que están aquí en la plataforma. ¿Pueden orar junto conmigo? Ahora, quiero que oren. Miren, no soy el único en esta reunión. Yo solo soy uno. Soy uno de ustedes. Estamos todos juntos en esta reunión, ven y ayúdenme a orar ahora a medida que oramos por estas personas enfermas que representan estos pañuelos. Bondadoso Padre Celestial, en los tiempos pasados se nos enseña en la Biblia que ellos tomaron del cuerpo de San Pablo pañuelos y sudarios. Se los enviaban a los enfermos y afligidos. Había tantos que él no podía llegar a todos. Y espíritus inmundos salían de las personas, enfermedades eran curadas. Ahora nos damos cuenta que no somos San Pablo, pero sabemos que tú todavía eres Jesús y tú amas a tu pueblo. Y yo oro que cada pañuelo que está en esta cajita que tocará al enfermo, que ellos puedan sanar en conmemoración de la santa palabra de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Bro. Párrafo 37. Ahora es el tiempo. Ahora mantengan a sus bebés cerca de ustedes. Hay epilepsia aquí esta noche, amigos. Esa es la cuestión. Yo creo que fue en Phoenix. No, discúlpenme, fue en Genos Wars, donde sucedió algo al respecto. Así que ahora solo sean tan reverentes como puedan. Solo guarden reverencia. Crean con todo su corazón. Dios de seguro les concederá su petición. Ahora bien, si hay algo que ustedes creen y ustedes ven algo que quizá no creen, si tan solo se mantienen quietos solo por unos pocos instantes. ¿Cuántos de los que están aquí ahora les quiero preguntar no tienen tarjeta de oración? ¿Que no tienen tarjeta de oración pero que creen que Dios los sanará? Quiero que ver sus manos por todas partes. Ahora piensen ustedes que estaría en el bondadoso Padre Celestial hacer algo por una persona y no hacerlo por otra. Su sanidad ahora no se basa en la salvación suya, se basa en los méritos de su fe. ¿Creen ustedes eso? Es en su fe. Párrafo 38. Ahora, quiero que hacia acá.
y sean reverentes. Y si hay algo, alguna duda en sus mentes, sáquenla. Dios nunca lidiará con una persona que sea irreverente. Solo recuerden eso. Él solamente lidiará con aquellos que, como dijo mi sermón esta noche, que están meditando en su palabra y en su bondad. Ahora, crean. Y ahora ustedes miren hacia acá y solo manténganse lo más silenciosos posible y oren. Y digan esto, si no tienen una tarjeta de oración, Señor, tócame a mí en esta noche. Permíteme por fe tocarte así como lo hizo el ciego Bartimeo. Y si ustedes hacen eso y él no se da la vuelta y le habla igual como lo hizo con Bartimeo, entonces yo soy un falso profeta. Esa es una gran declaración, ¿verdad? Y recuerden, por la gracia de Dios, yo he estado en contacto personal con más de 10 millones de personas. ¿Ven? Por lo tanto, yo peso mis palabras. Pero sé en quién he creído. Conozco lo que dice su palabra. Yo sé que Él es Dios y que no puede fallar. Esa es la razón por la que creo en Él. Párrafo 39. Ahora, ¿va a ser esta dama la dama que viene? Muy bien, ahora, quiero que hagan esto por mí. Quiero que miren para acá y crean con todo su corazón. Ahora, la historia que les he dicho, Jesús ha resucitado de los muertos. Y ahora miren, ustedes pueden tocarlo a Él por medio de sus enfermedades. Ahora, si ustedes quieren sanar con un propósito para la gloria de Dios, digan, Señor, quiero ser sanado y yo te serviré, daré mi vida por ti. Ahora aquí, ¿cuántos de los que están aquí saben que yo no los conozco y que no sé lo que está mal con ustedes? Levanten la mano todos en la línea de oración, cualquier cosa que sabe. Vean, muy bien, entonces no lo sé. Pero ¿cuántos saben que si Jesús estuviera parado aquí esta noche y ustedes le pidieran que los sanara, que Él les diría que ya lo hizo? ¿Cuántos saben eso? Eso es cierto, entonces la única cosa que Él puede hacer es hacer algo para tratar de que usted crea en Él. ¿Es eso correcto? Ahora, él les pudiera decir algo como lo hizo. Bueno, aquí está un caso con una mujer que llegó primero. Solo vamos a hablar con ella. Párrafo 40, por último. Ahora bien, ¿a cuántos les hubiera gustado haber vivido en los días de la Biblia? Veamos sus manos. ¿En el tiempo que estuvo Jesús aquí? Seguro que nos gustaría. Entonces, si Jesús está vivo, ¿está él todavía aquí? Entonces, todavía son los días de la Biblia. Entonces, sí, Él es el mismo en principio, en poder y todo, todo excepto el cuerpo corporal. Ahora bien, aquí está una mujer y yo soy un hombre. Me imagino que somos desconocidos del uno para el otro, ¿dama? ¿Lo somos? No nos conocemos del uno al otro. Ahora, aquí está una mujer que es desconocida para mí. Quizás todos ustedes lo conozcan, quizás muchos de ustedes la conozcan. ¿Hay alguien allá que conozca a la mujer? Levante su mano. ¿Alguien en la reunión? Sí, ya veo. Sí, está bien. Muy bien. Ahora, ustedes la conocen. Yo no, pero entonces el saber yo algo de ella, pues es imposible. Y de la única manera que yo pudiera hacerlo sería porque Cristo permitiría que se hiciera. ¿Es eso correcto? Ahora, ¿qué si él estuviera parado aquí delante de la mujer y él hiciera? Si ella quiere sanidad para ella misma, o lo que sea que quiera, él le diría a ella que él murió en el Calvario para dárselo, su deseo. Su vida fue traída, derramada, su sangre fue derramada y todo, y el Espíritu Santo está aquí para darle a ella su deseo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje, el ciego Bartimeo, mensaje predicado el día 1 de marzo del año 1957. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, el ciego Bartimeo, predicado el 1 de marzo del año 1957, párrafo 41. Ahora, si el Señor Jesús hace algo aquí mismo, esta noche, en esta misma plataforma, como Él lo hizo junto al pozo en Samaria, habló con aquella mujer hasta que encontró dónde estaba su problema y le dijo cuál era su problema. Y ella dijo que esa era la señal del Mesías. ¿Cuántos saben que eso es verdad? En la Biblia, en San Juan, el capítulo 4. Bueno, entonces, si él regresara, él es la vid ahora. Nosotros somos los pámpanos ahora. Y si él regresara e hiciera la misma cosa con esta mujer,
¿Creerán todos ustedes en él de todo corazón? Miren, yo no creo en jurar. La Biblia dice que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Pero con esta Biblia en mi mano y Dios siendo mi juez, hasta donde yo sé, esta es la primera vez en mi vida que yo he visto a la mujer. Y tal vez es la primera vez que ella me ha visto a mí, o al menos que me haya visto desde la audiencia. ¿Es eso cierto? Desde la audiencia, la primera vez que usted me vio. Esta es la primera vez que la mujer me ha visto. Muy bien. Párrafo 42. Ahora, si puedo hablar con ella y Dios regresa y hace a través de su iglesia esta noche la misma cosa que él hizo, entonces eso lo debe establecer para siempre, para cada uno de ustedes. ¿Es eso correcto? Debe quedar establecido para siempre. Ahora, hermana, solo para decirle una cosa. Siendo que después de haber estado predicando y tan cansado como lo estoy, estoy aquí solo para tratar de ayudarla y sin saber nada de usted, pero de seguro usted ha venido por alguna causa. Y si Dios me deja saber, entre paréntesis, usted siendo el juez, si Dios me deja saber el motivo por el cual está usted aquí, ¿le creerá a él y creerá que él le va a dar aquello por lo cual ha venido? La audiencia ya dijo que ellos lo harán. Ahora, quiero preguntarle algo. Hace un segundo, un sentir diferente vino sobre usted, que usted sabe que algo está presente aquí, aparte de su hermano. Un sentir muy dulce vino sobre usted, porque yo vi esa luz que bajó directamente sobre usted, y eso es lo que es. Párrafo 43. ¿Cuántos han visto la fotografía de eso? Veamos sus manos. Creo que tienen unas aquí. Ellos deberían tenerlas. Está en Washington, D.C., con derechos de autor. Ahora, eso es lo que es. Dios, sí. Allí, la dama tiene una allí. El ángel del Señor que guió a los hijos de Israel, Jesucristo. El ángel del pacto. Eso acaba de pegar en la dama. Que ella sea testigo. Algo vino sobre ella como lo acaba de atestiguar. Tal sentir aún le trajo lágrimas a sus ojos. Ahora, ese es él. Y ahora, si usted cree eso, entonces obrará. Ahora, si la audiencia puede todavía escuchar mi voz, la mujer parece estarse yendo de mí y la veo toda preocupada por algo. Ella es muy nerviosa en extremo. Esa es la verdad. Levante su mano si eso es verdad. Párrafo 44. Ahora, solo un momento. Usted tiene algo físicamente mal, lo cual está en su espalda. Usted tiene un problema de espalda que lo está molestando. Eso es, así dice el Señor. Eso es verdad. Ahora, ¿cree usted? Allí está la dama. Un poder hizo eso. Ahora, en este precioso momento, yo no sé qué le dije a la mujer. Ustedes escucharon a alguien hablando, pero ese no fui yo. Yo no la conozco. Lo que haya dicho fue la verdad. Ese es alguien más hablando a través de uno. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora, a ustedes, ministros, ¿no creen que sea Cristo hablando a través de ustedes cuando están predicando la palabra? Bueno, eso no les debiera de extrañar. Es Cristo respondiendo a través de otro tipo de don, un don profético. Ahora, aquí está parada la dama. Lo que se le haya dicho es verdad. Ahora, ese es el mismo cuadro que estuvo en el pozo de Samaria. ¿Cuántos creen que esa es la verdad? Muy bien. Entonces, eso prueba que él está vivo. Nuestra religión no es en vano. La religión cristiana es la única que puede probar que su fundador está vivo. Amén. Y ese es Jesús. Sí, Señor. Ahora, el sanar a la mujer, si esa es su necesidad, yo no pudiera hacerlo. ¿Pero cree usted que recibirá lo que ha pedido? ¿Lo cree usted? Sabiendo que usted cree que lo recibirá. Párrafo 45. Ahora, ¿qué? Solo un momento. Alguien apareció en una visión a un lado de la mujer. Ella aún no está del todo satisfecha.
Hay algo más que está en su corazón, porque el Espíritu Santo me acaba de decir que eso es así. ¿Es eso cierto? Y yo veo a alguien en uniforme. Es su hijo. Usted está orando por él y él no es salvo. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. Ahora, miren eso. ¿Cree ahora con todo su corazón? Oremos. Oh Jesús, tu Hijo de Dios, tú, Hijo de Dios, ten misericordia de esta audiencia y de mí esta noche y derrama el Espíritu Santo que disipará toda sombra de duda del edificio y que el poder de Dios tenga la preeminencia esta noche y tenga la iniciativa y que quite toda duda y escepticismo y que Él sane a todos los enfermos y necesitados esta noche. Bendice a esta querida mujer y dale todo aquello que está en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana, que Él lo conceda. Ahora, en lo que a eso concierne, es un asunto concluido. ¿Es eso correcto? Jesús dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Amén. Párrafo 46. ¿Qué está pensando, hombrecito hispano? Sentado allá con esa asma, sentado al final del asiento, ¿cree usted que Jesucristo lo sana? Bueno, entonces está sanado, amén. Ahora, el hombre está como a unos 30 o 40 pies de distancia, entre corchete 9 a 12 metros. Pero permítanme preguntarle algo y escuchen ustedes al hombre. El hombre, estando sentado allí, estaba diciendo en su corazón, yo creo que esa es la verdad. Él estaba testificando que esto era verdad y creyendo que Dios podía sanarlo. ¿No es eso cierto, señor? El pequeño levante su mano. ¿Es eso cierto? Ahora, ¿percibió Jesús sus pensamientos? ¿Es eso correcto? ¿Tocó la mujer su vestidura? ¿El ciego Bartimeo lo tocó a él? Ese hombre lo tocó y él está vivo aquí en esta noche. Él está aquí, aquí mismo ahora. Oh, ¿por qué somos tan torpes? Oh, hemos sido arrastrados a esto, y arrastrados a aquello, y arrastrados a todo, al punto que, honestamente, la pobre gente no sabe qué creer. Han sucedido tantas cosas, solo diciendo esto, que el señor fulano, que el doctor fulano de tal dice esto, y el doctor fulano de tal dice aquello. Y esta iglesia dice esto, y esta otra dice aquello. La gente ni siquiera sabe qué creer. Pero hermano, le concierne a la Biblia y es la verdad. Amén. Párrafo 47. Ahora, crean. Ahora, damita, bendito sea su corazón. Usted se parece en el rostro a mi mamá. Y ella usa unos pequeños lentes de la misma manera. Y si yo pudiera hacer algo por usted, Dios en el cielo sabe que lo haría, hermana, pero no puedo, porque solo soy un hombre. Pero si Dios me dice que para qué vino usted, lo que usted le quiere pedir a él, y Dios me hace saber lo que usted le quiere pedir, ¿creerá usted que él le dará lo que está pidiendo? Que Dios lo conceda. Usted está aquí para pedirle a él que le quite un tumor, ¿es correcto? Si Dios me dice en dónde está ese tumor, ¿le dará una poquita más de fe? Está en su espalda. Se llaman tumores cutáneos. Eso es lo que él dijo. Muy bien, créalo ahora y sea sanada. En el nombre de Jesús, sea hecho. Amén. Dios le bendiga, hermana, y la sane completamente. Párrafo 48. Usted está tratando de creer, hermano. Si continúa así, él lo sanará. ¿Ve? Ahora, simplemente no piense que usted es un caso imposible. Estuvo con usted al estar sentado aquí la otra noche y la luz lo siguió por todo el pasillo y lo llamó de regreso. Pero en eso vino la confusión. Siga creyendo. Cuando yo la vea, se lo diré. ¿Cómo se encuentra, señor? ¿Cree usted en el Señor Jesús con todo su corazón? ¿Cree que Él ha resucitado de los muertos y que ha regresado en la iglesia en la forma de espíritu llamado el Espíritu Santo?
y a través de este Espíritu Santo, el cual el mundo no puede matar, lo pueden contristar, pero no lo pueden matar. Cuando Él estaba en el cuerpo humano, ellos podían matar eso y lo hicieron. Se salieron con la suya, pero no pueden matar el Espíritu. Es inmortal y Dios hará su obra. Él está determinado a hacerla. Y ahora, si Dios me dice qué es lo que me quiere pedir, ¿lo creerá con todo su corazón? Párrafo 49. Eso es correcto, Señor. Que inclinó su rostro, dolores de cabeza, problemas en la garganta. El hermanito mexicano, si lo puede creer con todo su corazón, puede tener lo que ha. ¿Lo cree? El muchachito mexicano sentado allí mismo al lado de usted, Señor, es donde sucedió. Eso es, no, usted, allí mismo. Sí, Señor, muy bien. Todo ha terminado. Puede irse a casa y ser sanado. Dios le bendiga. Ahora, ¿qué hizo eso? Vi que algo estaba parado aquí y el hombre se tomaba de su garganta la visión. Y vi en este hombre, y vi que este hombre no era hispano. Y yo solo seguí la guianza del Espíritu. Miré y allí estaba la luz suspendida sobre el hombre. Después se abrió la visión. Allí está. Párrafo 50. Ahora, la Biblia dice que en el capítulo de Hebreos, o la carta de Hebreos, que él es un sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es eso correcto? Bueno, ¿qué le sucedió a ese hombre? Él nunca me tocó a mí, pero él tocó algo. Y la Biblia dice que él era un sumo sacerdote. Ahora, él está para hacer intercesiones en base a su confesión ahora. ¿Es eso correcto? ¿No es él maravilloso? Amén. Ahora, el hombre aquí, ahora, dijo que creía, Señor. Veo que ha habido algo. Un doctor está asociado con este caso. Era algo detrás de su oído izquierdo, en su cuello. Era una verruga y él la cauterizó. Volvió a salir como un crecimiento, exactamente correcto. Está escondido de mí. No puedo verlo porque usted ha estado de esta manera. ¿Cómo podría yo saber lo que sucedió? ¿Cree usted con todo su corazón que Dios lo sanará? ¿Que sanará también a su esposa y se pondrá bien? Artritis y problema en la garganta. Eso es cierto, ¿no es así? Muy bien, Señor. ¿Y lo cree con todo su corazón? Bueno, Señor Ernest Welch puede irse sanado. Yo nunca lo he visto en mi vida. No lo conozco ni nada. Pero eso es verdad, ¿no es así? Exactamente. Siga adelante ahora. El mismo Dios que supo quién era Pedro y quién era su papá y todo con respecto a él, lo conoce a usted. Vaya y sea sanado en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, 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 hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continúe, hermana Erika, en los párrafos 51 al 60, por favor. Yo no lo conozco, nunca la he visto en mi vida. Somos unos perfectos desconocidos. Tienen un problema cardíaco, ¿no es así, señora? Y un problema femenino, la joven sentada allí. Ese es el muchachito sentado a su lado. Es su hijo. ¿Me cree que soy el profeta de Dios? ¿Cree que Dios lo sanará a él del asma, que lo pondrá bien? Ahora, la señora sentada al lado suyo es su madre. Hay tres generaciones sentadas allí. Y usted tiene un problema en su pierna, ¿no es así, señora? Muy bien, ponga sus manos. Hijito, pon tus manos en tu madre y abuela. Oh, bondadoso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que esta audiencia pueda estar consciente, Señor, que eres tú, esas personas sentadas aquí, oh, es el Señor Jesús viviente,
Concédelo, Señor, su sanidad para la gloria de Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Párrafo 52. Si es verdad la fe de ustedes, entre la audiencia está haciendo contacto ahora mismo por todos lados, pero atravesar esa audiencia, esa es la razón que cuando me pongo aquí enfrente es mucho mejor, ¿ven? Llegando al punto. Hay una cierta dama mirándome que está a punto de tener, se supone que la van a operar de una úlcera del estómago, pero si usted lo cree con todo su corazón, hermana, no lo va a necesitar. Eso es correcto. ¿Cree con todo su corazón? ¿Cree que Jesús lo va a sanar? Usted tocó algo, ¿no es así? No fue a mí, porque yo no lo conozco. Crea usted ahora. Señora, usted tiene un problema en su costado. Eso es correcto. Pero eso no pegó en el punto cuando yo dije eso. No es el principal por lo que usted quiere que ore. Pero eso es verdad. Pero si Dios me dice que es por lo que usted quiere que yo ore, entonces la creerá y la aceptará. Es por su esposo y él está en el hospital. Y está programado para una operación de próstata. ¿Ahora me cree usted? Entonces, Señor Dios, dale a ella el deseo de su corazón. Oro en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Párrafo 53. Una fe tan preciosa. Si ustedes tan solo pudieran atravesar esa oscuridad, desearía poder explicar esto. Yo sé que la gente aquí, en estos pueblos turísticos, son víctimas de todo, ¿ven? Pero si tan solo pudiera verles saber que no soy un fanático, y ustedes verían que Cristo les está probando eso. Estoy tratando de colocarlos en la palabra. Vayan a cualquier iglesia que quieran, pero sean cristianos y crean en Dios. Las diferencias que pudieran tener, eso no interesa. Si esa pequeña penumbra, esa pequeña sombra de oscuridad que miró en el cuarto, si solo eso fuera de aquí, si de alguna manera pudiéramos sacar eso de aquí, no tardaría ni una persona débil en el edificio en el próximo minuto a partir de ahora. ¿Cree usted? Debería. Usted acaba de sanar. Eso sucedió en la audiencia. Usted, una especie de encantamiento que le había sobrevenido. Eso es correcto. Usted está aquí por alguien más, un caso de hospital, algo en el estómago, como en el páncreas. Ni siquiera puede realizarse la operación. Bueno, llévele ese pañuelo a la señora aquí y dígale que si puede creer, el Señor la sanará. Amén. Dios concédelo. Párrafo 54. ¿Están ustedes creyendo? Si puedes creer, todas las cosas son posibles, dama. Si usted le cree a Dios, no la tendrán que operar y ese tumor desaparecerá sin su operación. ¿Lo cree? Muy bien, vaya y recíbalo en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, traigan al siguiente paciente. Ahora, alguien está pensando que estoy leyendo la mente de las personas, pero está equivocado. Venga, ponga su mano en la mía, dama. Ese solo es un punto de contacto. Ahora, mire para acá. Usted sea el juez. Si Dios me dice, mirando para este otro lado, sin estarla mirando a la cara, o como alguien piensa que es telepatía, si Dios me explica y me dice el motivo por el que quiere que se ore por usted, ¿lo aceptará él? ¿Lo aceptará usted? Si puede quitar su mano de la mía, muy bien. Ahora, vuélvala a poner, puede ir a comer ahora su cena. Su problema estomacal se habrá ido. Amén. Ahora, cualquiera que esté mentalmente bien sabe que eso no es telepatía, es el Señor Jesús. Tenga fe en Dios. Párrafo 55. Y ahora, dama, si lo puede creer con todo su corazón, la condición asmática la dejará y será sana. ¿Lo cree usted? Muy bien, entonces vaya y crea con todo su corazón. Amén. Eso es. Muy bien, el problema cardíaco lo dejará usted, si lo puede creer, lo hará. ¿Cree que Dios lo pondrá bien? Entonces, en el nombre de Cristo puede ser sanado. Amén. Tenga fe. Problemas en su espalda, pero Dios puede sanar el problema de riñón o cualquier cosa. ¿Cree usted eso? Entonces vaya y recíbelo en el nombre de Jesús. Oh, ¿le aman a él? ¿Cuánto le aman a él con todo el corazón? Oh, esto puede continuar por horas. ¿Qué le parece si sanamos? La presencia del Señor está aquí para sanar al enfermo. ¿Lo creen? ¿Cuántos están convencidos que Jesucristo está aquí? Párrafo 56.
¿Qué si yo le digo, señora, que fue sana, me creerá? Vaya, Dios le bendiga y vaya y sea sanada. Lo recuerdo, Dios le bendiga, hermana. Digamos, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús está aquí? Inclinemos nuestro rostro solo por un momento. Solo quédense allí donde están hasta que oremos. Ahora, Padre Celestial, nos damos cuenta que estas cosas son como señales. En primer lugar, la señal más grande en la que pudiera colocar este don en esta noche es para mostrar que tú vienes pronto. Estas cosas no habían sucedido por las edades desde que Jesús estuvo aquí en la tierra y los apóstoles hasta esta edad, porque es el tiempo del fin. Vemos cohetes en el aire, día tras día vemos las escrituras en la pared. Y aquí estás tú esta noche en esta pequeña arena de lucha libre. Tú mismo bajaste del cielo y para pasar sobre toda audiencia y así mostrar que tú estás vivo. Oh Dios, qué tan frío e indiferentes están nuestros corazones. Oramos que tú nos puedas ablandar esta noche, que la gente que está aquí pueda ver que tú estás presente. Y mientras tu unción está aquí, mientras tú tienes a tu siervo ungido, yo oro, Dios, que salves a cada pecador en el edificio. Concédelo por amor de Jesús. Párrafo 57. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, a ustedes que están aquí y no están bien con Dios, me pregunto si creerán en mis oraciones y vendrán para acá esta noche y se pararán aquí y me permitirán poner mi mano sobre ustedes ahora mientras la unción del Espíritu Santo está en este edificio y ofrecer una oración por ustedes y que ustedes acepten al Señor Jesús como su Salvador. ¿Vendrán? Yo los invito. ¿Podrían entonces levantar su mano y decir, hermano Branham, ore por mí? Dios le bendiga allí, amigo pecador. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga arriba en los balcones. Eso está bien, arriba por este lado. ¿No vendrán para acá solo por un momento? Vengan acá, si ustedes me creen, vengan para acá. Dios les quitará cada mancha del pecado y los hará blancos como la nieve. Mientras detenemos esta línea de oración, solo un minuto. Párrafo 58. El Espíritu Santo está aquí. Vengan para acá. Carl, hermano, Dios le bendiga. Venga acá. Venga aquí, mi hermano. Párese aquí, mi hermano. Párese justo aquí, mi hermano. Dios le bendiga. Venga para acá. Mi querido, párese aquí mismo, mi hermano. Venga para acá. Eso está bien, dama. Ustedes que levantaron sus manos allá atrás, levántense rápidamente. Vengan para acá. Bajen del balcón. Vamos a esperar. Quiero que vengan para acá, porque por aquí, Dios le bendiga, hermana. Baja hasta aquí. Oh, Dios, tenga misericordia de ustedes, hermano. Vengan por aquí, hermano. Eso es bueno. Dios le bendiga, joven, convencido de que el Señor Jesús está aquí. Dios le bendiga, mi hermano. Párese por aquí. Dios le bendiga, joven. Es un gran hombre, valiente. Párese aquí mismo, hijito. Dios le bendiga, hermana. Y permanezca de pie aquí solo un momento. Párrafo 53. Jesucristo, Dios le bendiga. Ciertamente, Dios le bendiga, hermana. Venga para acá. Hermana hispana, Dios sea con usted. Querida hermana, párese aquí mismo. Muy bien. Dios le bendiga, mi hermano. Párese por aquí. Eso es bueno. Bajen ahora. Abracen paso. Abren sin paso hasta el altar. Este es el Espíritu Santo. Si usted cree, venga para acá. Dama, Dios le bendiga, hermana. Venga hacia acá, solo un poquito más cerca. Yo creo que Dios en su Espíritu Santo, Dios le bendiga, Señor. Dios tenga misericordia. Permanezca de pie aquí solo un minuto. Sí, sí, Señor. Venga hacia acá, querida hermana. Dios tenga misericordia de usted, hermana. Venga por aquí, mi hermana. Dios le bendiga. Solo sé que Dios le bendiga, querida hermana. Bueno, Dios le bendiga. Venga aquí, hermana. Dios le bendiga, hermana. Muy bien. Párrafo 60. Pase por este lado, hermana. Dejen que pasen estas damas por aquí ahora que están tratando de entrar. Ellas quieren, vienen por su salvación. Dios le bendiga, querida hermana. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Mi hermano, párese aquí mismo. Vengan por aquí, hermano. ¿Pudiera pararse por aquí solo por un momento? Pase por aquí, mi hermano. Solo quiero estrechar su mano. Usted dice, ¿sirve eso para algo? Ciertamente. Dios le bendiga, querido hermano.
pase por aquí, mi hermano hispano, aquí mismo, denle la vuelta, muchachito, por aquí, solamente estamos felices de tenerlos a cada uno de ustedes aquí. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Mi hermana, ahora traigan a los niños pequeños para acá. ¿Estabas viniendo, hijito, para arriba? Entonces vengan. Entonces ven, dejen al pequeñito, solo quédate aquí. Dígale a la dama que se quede aquí solo un minuto. Vamos a orar. Dios le bendiga, Dios le bendiga, dulce hijito. Eso es algo muy valiente. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje. El ciego Bartimeo, un mensaje predicado el 1 de marzo del año 1957. Y para concluir, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje del ciego Bartimeo, párrafo 61. Damas por aquí, las damas hispanas, vengan para acá solo un momento. Vamos a llevar a cabo una oración. Quiero que se paren por aquí un minuto. ¿Pudiera haber otro? Ahora muy quietamente cantemos el canto. Tal como soy, sin más que decir, pero tu sangre fue derramada por mí. Y eso, entre corchetes, alguien habla con el hermano Braja. Vengo a ti. Oh, Cordero de Dios, heme aquí, aquí. Muy reverentes ahora, escuchen, tal como soy. Solo piensen cuando esté tocando y ustedes lo estén tarareando. Mientras muchos, qué hermoso tiempo tan apropiado. El Cordero de Dios está aquí mismo en la plataforma, moviéndose sobre la audiencia, haciendo señales y maravillas. Justo en medio de esta línea de oración, algo me detuvo. Dijo, haz un llamado. Hay pecadores que deben venir a casa esta noche. Aquí están, ¿ven? La obediencia es mejor que el sacrificio, ¿verdad? La obediencia es mejor y aquí están ellos. Párrafo 62. ¿Pudiera haber otros? Lo más probable es que los haya. Cada uno de ustedes venga para acá ahora, estamos a punto de orar. Vengan para acá, todos vosotros que necesitan a Cristo, todos vosotros que están cansados y abatidos. Miren ustedes, pudieran ser sanados, eso es verdad. Dios los ha sanado, pero hermano, usted se volverá a enfermar y un día se va a morir. Pero esta alma que está en usted es inmortal. Arreglen eso primero. Dios le bendiga, querida hermana, venga aquí, cerca. El Señor le bendiga. Ahora, ¿hay alguien más? ¿Vendrán? ¿Hay más aquí? Sigan pasando y vengan hacia acá. ¿Lo harán? Solo estoy esperando. Están viniendo otros, tal como soy. Venga para acá, joven. Dios le bendiga, hijito. Venga para acá. Solo quiero estrechar su mano, hermana. Quiero estrecharle la mano a este niñito. Quédate aquí mismo, hijito. Pasen para acá, hermanas. Eso está bien. Pasen para acá. Tal como soy. Que la audiencia ore. Oh, Dios, ten misericordia. Párrafo 63. Dios le bendiga, querida hermana. Dios le bendiga, querida. Dios le bendiga, querida hermana. Dios tenga misericordia ahora. Solo quiero tocar la mano de esta dama. Dios le bendiga, hermana. Pase para acá. Eso es correcto. Dios le bendiga. Me voy a poner aquí por el otro extremo. Tal como soy, sin demorar. Del mal queriéndome librar. Si usted es un miembro de iglesia y nunca ha nacido de nuevo, ¿por qué no pasa? Deshágase de esa mancha oscura. Esa es la mancha que lo sacará del cielo. Esa es la mancha que le está estorbando el camino. ¿Por qué no viene? Ahora, no estoy haciendo mucho hincapié, porque yo sé que el Espíritu Santo está aquí y cualquiera que es inteligente se dará cuenta de lo mismo. El ver la forma en la que él está trabajando, ¿ven? Pero, ¿qué es? Nos volvemos demasiado fríos y tan indiferentes y nos alejamos y nos enredamos. O queremos quitar eso para que todos juntos, en un pueblo unido, y estamos tratando de ayudarnos unos a otros para vivir por siempre, todos juntos en el cielo. Y el mismo Dios del cielo está aquí mismo con nosotros ahora. Él está aquí haciendo eso. Párrafo 64. ¿Habrá más que vendrán mientras cantamos una vez más? Tal como soy, sin más que decir, vendrá en este momento mientras cantamos, tal como... Entre paréntesis, que los cristianos oren, tal como soy, sin más que decir, que a otro yo no puedo ir y tú me invitas a venir, Cordero de Dios, heme aquí, aquí. El hermano Branham comienza a tararear. Le voy a pedir a los ministros, quien quiera que sean, a los hermanos ministros, los pastores que están cooperando, quien quiera que sean, pasen por aquí ahora y permanezcan de pie con nosotros mientras oramos por estas personas.
tus ayudantes aquí ahora, un tiempo muy sagrado, todo el mundo sea tan reverente como pueda ahora. Pecador, si da la casualidad que está usted sentado al lado de estos que se están levantando, vengan ustedes junto con ellos, estas almas significan mucho. Ahora solo pasen aquí alrededor donde están ellos, tan juntos como puedan ahora, para que podamos imponer manos sobre ellos y orar por ellos. Eso está bien, todos sean muy reverentes. Ahora bien, por favor guarden silencio por unos pocos minutos ahora. Párrafo 65. Ustedes han venido solemnemente confesando su fe en el Señor Jesús. El mismísimo Dios viviente que ha resucitado de los muertos está aquí en esta noche, más allá de toda sombra de duda, mostrando lo que Él es, que Él está vivo por siempre y jamás, y ustedes están confesando su fe en Él. Ahora Jesús dijo estas palabras, estoy citando sus palabras, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Fue Dios el que lo levantó a usted de su asiento y lo trajo hasta aquí. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trajere primero. Y todo el que a mí viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Esa es la palabra. Eso es lo que Dios dijo. Ahora Él quiere hacer esto y Él les ha dado vida. ¡Qué privilegio! Párrafo 66. Hay personas que se levantaron y se fueron, en las cuales vi que el Espíritu de Dios estaba lidiando. Quizás no vuelvan a tener una oportunidad, ¿ven? Eso es cierto. Vi a una cierta persona que estaba a mi izquierda, que se fue esta noche. No sé, yo no soy el juez, pero yo creo que era el último llamado, ¿ven? La unción del Espíritu Santo está sobre mí. Eso es cierto. Yo sé de lo que estoy hablando. Ahora estamos aquí para la salvación de las almas y la sanidad de los enfermos. Ahora bien, quiero que todos inclinen sus rostros, por favor. Quiero que estos que están aquí en el altar, a medida que inclinan sus rostros, tengo a esta mujer por la que tengo que orar. ¿Cree ahora, hermana? Oh Jesús, tu Hijo del Dios vivo, ten misericordia de ella y sánala en el nombre de Jesús. Amén. Vaya y que Dios, su madre, creerá que eso... En su pecho todo estremecido, ¿ve? Solo para que sepa que la unción está todavía aquí, ¿lo ven? Para decirle lo que está mal con usted. Ahora Dios puede sanarla y recuperarla de eso, ¿cree usted? Muy bien. Todo ha terminado ahora. Dios le bendiga. Solo vaya dándole gracias a Dios, alabándolo. Párrafo 67. Ahora, solo para que usted sepa que el Espíritu Santo todavía está aquí. La unción está aquí. Ahora inclinemos nuestros rostros todos muy reverentemente ante Él, el Hacedor de los cielos y la tierra. Ahora, bondadoso Señor Jesús, nuestro misericordioso Salvador, es en verdad con un corazón rendido que nos inclinamos ante tu presencia. Y estas personas que están paradas aquí en el altar esta noche son aquellas que tú has sacado del polvo de la tierra. Tú pusiste un espíritu en ellos, un espíritu con libre albedrío, para que decidan recibir vida o rechazar vida. Y esta noche, aunque después de la predicación de la palabra, luego el ver tu presencia bajar, y tú conoces todas las cosas, y explicaste todas las cosas, y les mostraste todas las cosas, y les mostraste su condición, y luego al aceptar eso, ellos caminaron hasta el altar con reverencia, inclinando sus rostros al polvo de la tierra de donde tú los sacaste y a donde si tú tardares, ellos deberán regresar. Párrafo 68. Ellos lamentan sus pecados y yo estoy orando sinceramente como un intercesor, como uno que los ama, como un ministro del Evangelio, que oraría por aquellos que tienen necesidad. Ruego que tú expulses del libro cada pecado que ellos han cometido, que desaparezca y que la gran tinta removedora de la sangre del Señor Jesús limpie cada página en esta noche y que por medio de la sangre tú escribas sus nombres de manera indeleble en el libro de la vida y que puedan ser salvos ahora mismo a medida que están confesando sus pecados. Tú has dicho en tu palabra, el que a mí viene no le echo fuera. Aquí hay muchachitos, muchachitas de mediana edad, ancianos, todos son iguales al estar parados aquí, sabiendo que todos fuimos tomados de la tierra. Y yo oro, Padre Celestial, que tú los bendigas y creyendo que sus pecados son perdonados, ruego que tú les des a ellos el bautismo del Espíritu Santo o el gran sello de promesa, que lo reciban ahora.
párrafo 69. Y que puedan ellos encontrar una buena iglesia en casa, aquí en Phoenix, en algún lugar o de donde sea, que vivan vidas largas, felices y pacíficas. Y en los días finales, cuando Jesús venga, y pudiera ser mañana, que sean hallados dignos bajo la sangre derramada de subir en el rapto para encontrarse con Él. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Y luego, Señor, oro por aquellos que están aquí enfermos, aquellos que están en necesidad, cada uno que está sentado en la presencia divina, o parados, o en cualquier posición en la que se encuentren, que el Espíritu Santo ahora mismo hable en sus corazones y diciendo, ¿puedes ahora creer en mí y aceptarme como el que carga tu pecado y como tu sanador? Concédelo, Señor, oro en el nombre de Jesús. Y ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, cada uno en reverencia, quiero que con su mano alcancen a alguien y que la pongan sobre alguien que esté sentado a su lado. Y solo comience a decir, Jesús, sánalos. Jesús, que se ponga bien. Y cuando estén orando por ellos, Dios los sanará a ustedes. Jesús, sánalos. Párrafo 70. Y estos que están aquí ahora, quienes han confesado aquí públicamente a Cristo ante esta audiencia, quiero que levanten sus manos y le pidan a Dios que los llene con el Espíritu Santo ahora mismo y que les dé el bautismo. Y ahora todos juntos levantemos nuestras manos ahora a Dios en una gran oración. Oh Dios, el todo suficiente Dios, el yo soy presente, no el que yo era, yo soy el que está aquí en esta noche, vivo y probándose a sí mismo. Que el Espíritu Santo caiga en este edificio ahora mismo y bautice a cada uno de estos creyentes en el reino de Dios. Y que también cada persona enferma sea sanada. Satanás, estás derrotado. En el nombre de Jesús, abandona el edificio y sal fuera de la gente. Gracias sean dadas a Dios por la victoria en el Señor Jesús. Ahora alábenle a Él, denle las gracias y crean que lo recibieron y lo podrán tener en el nombre de Cristo. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosaria, Dios le bendiga la lectura de esta manera. Amados hermanos y hermanas, hemos concluido el glorioso mensaje, el ciego Bartimeo, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1957. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Y continuamos con el siguiente mensaje. Es realmente un privilegio para todos nosotros el conocer estos mensajes que estaban ocultos. Cuando vino este profeta de Apocalipsis 17, ha revelado todos los misterios. El siguiente mensaje titulado, Y entonces llegó Jesús. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 2 de marzo del año 1957. Voy a continuar en los primeros párrafos del 1 al 10. Y entonces llegó Jesús. Párrafo 1. Inclinemos nuestro rostro solo un momento ante la presencia de Dios Todopoderoso para adorar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por el privilegio de venir a ti en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, y oramos que nos perdones toda ofensa que hemos cometido en contra de ti. Después que podamos ser recibidos esta noche en tu compañerismo. Y que el Espíritu Santo tome la palabra y nos ministre esta noche de acuerdo a lo que sea de tu agrado. Y danos de tu amor y tu perdón y de tus bendiciones que podamos tener en un gran compañerismo todos juntos. Sana a los enfermos y necesitados. Salva a los perdidos. Recibe gloria para ti mismo porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Es en verdad un privilegio servir al Señor en cualquier tiempo. Y estamos muy agradecidos de estar aquí en Phoenix esta noche y estamos confiando que el Señor nos dará lo sobreabundante de sus bendiciones. Y ahora sí he de llamarlo para que podamos entrar rápidamente en la palabra. Yo soy una de las personas que cree que la fe viene por el oír de la palabra y creo que Dios guarda su palabra. Vamos a leer esta noche del Evangelio de San Juan, el capítulo 11 y el versículo 17. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Y si tuviera que tomar un texto para esta noche, tal como lo he escogido por unos momentos, yo tomaría este texto.
Y entonces llegó Jesús. Párrafo 3. Esto que tenemos delante de nosotros esta noche es una de las escrituras más grandes que tenemos en el Nuevo Testamento, de la puerta, de la prueba y el sello de la divina mesianidad de Cristo. Esta fue una ocasión cuando le quitó todo el viento, por así decirlo, a las velas del incrédulo, este gran acontecimiento. Ningún hombre podía resucitar a los muertos, sino solo Dios. Y este hombre llevaba 4 días muerto y sepultado. La corrupción ya había entrado. Su nariz ya se había hundido y los gusanos de la piel se lo estaban comiendo. Y cualquiera sabe que nadie podía resucitar a los muertos fuera de ser Dios mismo. Párrafo 4. Hace un tiempo me encantaba en un debate con una señora que era una persona religiosa o ella afirmaba serlo. Y ella me dijo, señor Branham, admiro su predicación, pero hay una cosa que usted hace mal. Y yo dije, siempre me da gusto que alguien me diga en qué parte estoy mal, porque yo quiero estar bien. Y yo aprecio a cualquiera que me diga cuando estoy equivocado. Eso muestra su amor por mí. Pero entonces, al estar errado, se tiene que probar que está errado. Y el probar que está errado se tiene que hacer con la Biblia de Dios. Y ella me dijo, aquí es donde usted está errado. Usted pone demasiado énfasis en Jesús. Usted lo hace a él divino y él no era divino. Le dije, señora, si usted puede probar eso por la Biblia, entonces yo le aceptaré. Y ella dijo, por supuesto que puedo probarlo por la Biblia. Y yo dije, entonces quiero saber en dónde. Párrafo 5. Y ella se refirió a esta escritura de San Juan 11. Ella creía que él era solo un profeta y solo un hombre ordinario, un buen hombre, un profeta. Ahora, si Jesús era solo un profeta, entonces estamos todos perdidos y en error. Él no era nada más que Jehová Dios, siendo manifestado en carne. Él era divino. Y así que ella respaldó sus pensamientos en esto. Dijo, entonces si yo le pruebo que él era meramente un hombre, ¿le aceptará usted si yo lo pruebo por la Biblia? Yo dije, sí, señora, pero no creo que se pueda hacer. Ella dijo, de camino al sepulcro de Lázaro, me supongo que estaba familiarizado con el texto. Le respondí, sí, señora, lo estoy. Ella dijo, la Biblia dice, Jesús lloró. Y dijo, eso prueba que él era solo un hombre, que él únicamente hubiera podido llorar siendo un hombre. Y yo dije, eso es verdad, pero cuando él se paró en el sepulcro de Lázaro y llamó a otro hombre que había estado muerto por 4 días, ese fue más que un hombre. Ese era Dios en el hombre. Le dije, es verdad que él era un hombre cuando bajó de la montaña hambriento y buscó por todo el árbol para encontrar comida. Él tuvo hambre como hombre, pero cuando él tomó esos 5 panecillos y 2 peces y alimentó a 5,000, ese era más que un hombre. Ese era Dios en el hombre. Párrafo 6. Y es verdad que él se cansó como hombre, puesto que una noche cuando virtud había salido de él todo el día, predicando, orando por los enfermos, él estaba tan cansado al punto que el pequeño barco se mecía en el mar por las olas, rebotando por todas partes como un corcho de botella. Cuando quizás 10,000 diablos del mar juraron que lo ahogarían esa noche, cuando lo sorprendieron dormido en una condición débil acostado en un barco, él estaba descansando y durmiendo como hombre. Eso es verdad, pero cuando él puso su pie en la borda del barco y miró hacia los cielos y le dijo, paz, el océano enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese fue más que un hombre, ese era Dios. Y es verdad que él clamó por misericordia en la cruz cuando se estaba muriendo. Él clamó por misericordia como hombre, porque él murió como hombre, puesto que él tenía nuestros pecados sobre él, cargándolos. Él fue un hombre en su muerte, pero en la mañana de resurrección, cuando el sello romano fue, ni el sepulcro ni la muerte pudieron detenerlo. Él probó que era Dios. Con razón el poeta dijo,
viviendo Él me amó, muriendo Él me salvó, sepultado Él llevó lejos mis pecados, resucitando Él me justificó gratuitamente por siempre. Un día Él viene, ¡oh día glorioso! Ese es el día que estamos esperando. Ha sido lo que ha emocionado los corazones de los profetas y poetas a través de las edades. Párrafo 7. El Antiguo Testamento esperaba dos grandes eventos. Uno de ellos era la venida del Mesías y la venida del Espíritu Santo. Nosotros esperamos dos eventos: el derramamiento en los últimos días y la segunda venida del Señor. Y nosotros ahora estamos teniendo el derramamiento y la segunda venida está a la mano. ¡Oh, cómo emociona el corazón del creyente el conocer este gran día que estamos viviendo! La escena que tenemos delante de nosotros, la prueba, el sello de su mesianidad, no sé, pero yo creo que fue en una pequeña historia que leí. Pudiera no ser auténtica, creo que fue escrito por Ingraham en el libro Un príncipe en la casa de David. Y tal vez es ficción, pero la pequeña historia que estaba leyendo en Un príncipe en la casa de David, de que Marta y María y Lázaro eran amigos de Jesús. Oh, eso es lo que desea mi corazón. Ser amigo de Jesús. No pudiera haber amigo más grande en todo el mundo que Jesús. Párrafo 8. Y luego somos enseñados en esta pequeña historia y por la Biblia que un día cuando Lázaro se enfermó. Ahora bien, esta pequeña familia había sido excomulgada del compañerismo original de su iglesia. Y normalmente sugería un pequeño revuelo como cuando ustedes van a creer en el Señor Jesús. Y ellos habían renunciado a todo lo que habían llamado religioso para poder creer en Él. Y ahora, cuando ellos lo necesitaban a Él más que en cualquier momento de sus vidas, llegó la desilusión. Jesús se había ido. Y si leen con atención las Escrituras, Jesús dijo en San Juan 5:19, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Párrafo 9. Ahora bien, encontramos que Jesús, un día, pasando por entre una multitud de gente, una mujercita tocó su vestidura. Y Él dijo que sintió que virtud había salido de Él. Pero ¿cuánto más grande fue la resurrección de Lázaro que eso? Y no hay nada registrado de que Jesús sintiera virtud saliendo de Él. ¿Qué fue eso? Una fue la mujer usando el don de Dios. Con el otro fue Dios usando su propio don. Ahora, eso es lo que ustedes ven en la plataforma. Dicen, ¿qué? Me critican mucho diciendo, ¿qué le hace debilitarse? No hay necesidad de tratar de explicarlo. Va más allá de la explicación. Yo no puedo entenderlo, pero puedo respaldarlo por las Escrituras, pero no puedo explicarlo. Estas visiones que suceden en la plataforma y la gente haciendo eso, es la propia fe de ustedes. Ustedes hacen eso. Ustedes están usando el don de Dios. Pero entonces cuando me encuentro en casa o en algún sitio o fuera en el patio y el Señor se levanta y muestra una visión, eso no me debilita. Mi esposa está en la audiencia esta noche y nadie tendría mayor autoridad que ella para explicar cómo estas cosas llegan cuando no sabemos nada al respecto. Solo estamos sentados y algunas veces la visión dura 1 a 2 horas. Pero en lugar de debilitarme cuando salgo de ella, estoy feliz y gozoso. Eso es Dios tomando su don y mostrando algo. Y la gente puede sacar remuneraciones por su fe por medio de ese don. Párrafo 10. Por último. Ahora bien, Dios le había mostrado a Jesús que se fuera y se quedara allá esta cantidad de tiempo. Párrafo 10, repito. Ahora bien, Dios le había mostrado a Jesús que se fuera y se quedara allá esta cantidad de tiempo. Y muchas veces nosotros pensamos que es desalentador cuando nos enfermamos o sentimos que algo ha sucedido. Pero si tan solo nos desanimaran y recordaran que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los pasos del justo son ordenados por Jehová. Ahora, esta pequeña familia, siendo que estaba en la peor condición como nunca antes había estado, Lázaro se había enfermado y mandaron a llamar a su amigo y compañero. Él se había sentado a la mesa y comido muchas veces de su mesa,
Ellos le habían mandado hacer un manto para que lo usara. Él recostó su cabeza en las almohadas que Marta y María habían bordado, tratando de mostrarle todo el respeto que podían. ¿Y por qué él los rechazaría cuando le estaban pidiendo un favor? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este nuevo glorioso mensaje. Y entonces llegó Jesús, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 2 de marzo del año 1957. Continuamos con este nuevo mensaje. Hermana Reina, los párrafos 11 al 18. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, y entonces llegó Jesús, párrafo 11. Muchas veces nosotros somos guiados a ese punto. ¿Por qué es así? Si yo voy a la iglesia y vivo delante de Dios con todo mi corazón, trato de ser una persona justa y honesta y todo lo que la cristiandad demanda, ¿por qué pasan estas cosas? Pero ustedes saben, muchas veces esas son bendiciones de Dios disfrazadas. Muchas veces no las podemos entender. Si usted solo las deja en paz, Dios obrará todo para bien. Amén. Ahora bien, quiero que se fijen. Esta quizás fue la hora más oscura que esta pequeña familia haya visto. Ellos habían dejado su iglesia. Su amigo aparentemente los había abandonado. Y todo lo que era de gran estima para ellos se había ido. El sostén de la familia se había ido, su hermano yacía en el sepulcro, y estas dos mujeres indefensas, excomulgadas de la iglesia, marcadas como un santo rodador, como un fanático por seguir al Señor Jesús. ¿Podrían imaginarse los dedos despreciativos de la ciudad de Betania apuntándolos a ellos? ¿Podrían imaginarse escuchándolos decir: ahora, ¿en dónde está ese santo rodador amigo de ustedes? Vean, cuando llegó el desafío, él se fue a otro lugar y rehusó venir a ayudarles. Ustedes saben que ese diablo de entonces no ha muerto. Él todavía vive. Un escarnecedor. Pero de una u otra manera, cuando la hora más oscura llega, después de 4 días de estarse el hombre pudriendo en el sepulcro, entonces escucharon que Jesús venía y Marta había sido dilatoria preparando diferentes cosas y demás en la casa. Pero en ese momento mostró de qué estaba hecha. Oh, yo creo. Párrafo 12. A ustedes, gente pentecostal, que aquí en la metodista y bautista y presbiteriana y en las iglesias luteranas hay muchas Martas allá afuera esta noche. Yo creo que cuando el desafío llegue, mostrarán de qué están hechas. Yo lo creo. Y cuando Jesús llegó a la ciudad, la pequeña Marta parecía como que tenía el derecho de salir y discutir con él. Pero Marta había leído una vez la historia en la Biblia, donde una mujer tsunamita había perdido su hijo, y la mujer tsunamita reconoció que Dios estaba en el profeta. Y si Dios estaba en su profeta, ¿cuánto más estaba él en su hijo? Ella no se fijaba tanto así en el profeta. Ella estaba reconociendo al Dios del profeta. Y ella no estaba reconociendo al hombre que aparentemente la había decepcionado, sino al Dios que estaba en el hombre. Amén. Oh, ahí está. No la acción de la iglesia, pero el poder de Dios que está en la iglesia. Observen. Oh, en esa hora nadie sabe cómo solidarizarse, al menos que ellos hayan pasado por esa hora oscura. Párrafo 13. Una vez en Babilonia, había una escena, un drama desarrollándose, y era que una mañana un horno había sido calentado 7 veces más como nunca antes había sido calentado. Y luego cuando salió la cuestión, los 3 creyentes de Dios que estaban parados firmes en la eterna promesa de Dios, quiero que lo vean. Dios siempre ha respetado a cualquier hombre que se mantenga firme en su promesa. Parecía un tiempo oscuro,
cuando Sadrach, Mesach y Abednego, con sus manos atadas detrás de ellos, ya y así como estaba el rey sentado en su trono, dijo: ahora, muchachos, si se quieren comprometer un poquito aquí y si gustan cambiar su decisión, les vamos a dar una oportunidad. Pero ustedes saben, eso no pertenecía. El comprometerse en el corazón del creyente, quien está solemnemente asentado en él. Así dice el Señor. Ellos dijeron: nuestro Dios puede librarnos de las flamas del horno, y si no, tampoco nos inclinaremos a tus imágenes. Párrafo 14. Oh, si el mundo esta noche, si ustedes mujeres en esta noche, si ustedes hombres en esta noche, ustedes mujeres, cuando el diablo viene a tentarlas, cuando este solo se pone un poco más caliente para que se pongan esta ropa llamada de escándalo y salir a la calle y ser popular, si ustedes dijeran: yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor, independientemente de lo que pase, me he decidido por Cristo. Amén. Y si ustedes, hombres, quitaran ese hueso de pechuga de su espalda y colocaran un espinazo y tomaran a su esposa de la mano y no la dejaran a ella hacer tal cosa, Dios los respetaría más por hacer eso. Y ustedes saben que eso es correcto. Hay ocasiones cuando los hombres se tienen que parar y el diablo se les va a enfrentar. Párrafo 15. Entonces, con sus manos atadas detrás de ellos en la marcha de la muerte, cuando el rey mandó llamar a los hombres más hábiles que tenía en su ejército para que los empujaran al horno ardiente, y en su marcha a la muerte, con sus manos atadas detrás de ellos, parados firmes en las promesas que no pueden fallar, caminaron por ese tablón subiendo hasta el horno, cuando la intensidad del calor era tan fuerte, al punto que los hombres detrás de ellos murieron, quienes habían sido alimentados con el vino y las cervezas del rey y de toda la grosura de su tierra. Y esta gente comió legumbres, y su pequeño cuerpo frágil no se comparaba físicamente con los cuerpos que estaban detrás de ellos. Pero el hombre no se juzga por cuántos músculos tiene. Un hombre se juzga por su carácter. He visto a hombres que pesaban 200 libras, en el corchete 90 kilos, y que no tenían ni una onza de hombría en ellos. El hombre se mide por su carácter. Así es. Párrafo 16. Y la razón por la que ese calor no quemó esos cuerpecitos café judíos, Dios estaba en sus corazones palpitando. Eso hizo la diferencia. La palabra estaba anclada en sus corazones. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Amén. Y a medida que caminaban esa marcha de la muerte, uno mirando al otro en lo alto del tablón, justo antes de entrar, parecía la hora más oscura que alguna vez hubiesen estado. Y a medida que llegaba su hora más oscura, mientras ellos daban el último paso dentro del horno ardiente, entonces llegó Jesús. Amén. De esa manera lo hace Él, justo en la hora más oscura. Solamente hay una cosa que tenemos que hacer, y eso es pararnos en las promesas eternas de Dios. Amén. Independientemente de lo que venga o vaya, párese en la promesa, la hora más oscura, y entonces llega Jesús. Amén. Párrafo 17. Fue una noche cuando un pequeño barco estaba en medio del océano o en el mar de Galilea, rebotando por todas partes como el corcho de una botella. Los vientos eran contrarios, los remos se habían quebrado y un montón de pequeños discípulos se abrazaban unos a otros por última vez. El pequeño viejo barco se había remojado y llenado de agua al punto que estaba anegado. Esa pudiera ser una gran palabra para ustedes, arizoneros. Anegado es cuando la madera se remoja y está a punto de ceder. Y a medida que el pequeño viejo barco se levantaba,
La siguiente vez de seguro se hundiría. El diablo estaba sentado en cada ola y diciendo, ahora los tengo. De ahora en adelante dejarán de predicar. Pensaron, él pensó que ellos se habían ido sin su señor, pero ¿qué hizo él? Él se había subido a la cima de una montaña y estaba allá arriba, observando al barquito a medida que rebotaba en el mar. Párrafo 18. Estoy tan contento esta noche que él subió las rampas de la gloria y está sentado en la majestad, en las alturas. Y su ojo está en el gorrión, y yo sé que él me mira, y él lo mira a usted. Justo en la hora más oscura, cuando cada lanzamiento parecía ser el último, entonces llegó Jesús, caminando sobre el mar. Quiero que noten, ellos estaban desamparados, desesperanzados, desesperados, y cuando lo vieron, tuvieron miedo de él. La única cosa que podía ayudarles, y le tuvieron miedo. Permítame decir esto esta noche. En esta gran hora y edad atómica, cuando este mundo está desesperado, cuando está esta nación contra nación y una total aniquilación pudiera llegar al mundo dentro de 30 minutos, Jesús viene caminando en esta hora tan oscura y el mundo le tiene miedo. Y están diciendo que son unos santos rodadores y adivinos y todo lo demás que pudieran llamarlos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo, mis amados hermanos. Continuamos con este mensaje y entonces llegó Jesús, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 2 de marzo del año 1957. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 19 al 26. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje y entonces llegó Jesús, del año 57-0302, párrafo 19. Estoy tan contento que en esta hora oscura Jesús está caminando con su iglesia, mostrándose el mismo vivo. Esta es la hora más oscura que el mundo haya visto desde el origen de los tiempos. Nunca había sido de esta manera, nunca había sido tan separada, nunca había estado la iglesia tan hecha pedazos, nunca había estado tan comida por el denominacionalismo, con tantas diferencias, con tantas sensaciones, cosas sucediendo en la iglesia. Pero en medio de todo ello, Jesús llega en esta hora tan oscura para mostrarse a sí mismo y su amor a esta iglesia. La hora más oscura, entonces llega Jesús, cruzando el otro lado de la ribera, cuando el mismo barco se arrastró hasta la orilla la siguiente mañana. Hubo una mujercita que vivía al lado de la colina, que tal vez había vendido todo en la granja y había intentado ser sanada por los doctores, y por ninguno había podido mejorar. Ella tal vez vendió el equipo, vendió todo lo que ella tenía, gastó todo su sustento y su pobre, pequeño, frágil cuerpo enfermo, sus pequeñas mejillas pálidas, y toda esperanza se había ido. Nada podía subsistarse. Por supuesto, ella había escuchado de Jesús, pero él se encontraba del otro lado del mar. Cuando el último centavo había sido gastado, cuando se hacían panecitos de desayuno y se estaba raspando el fondo de la tinaja, no había más aceite en la botija. El dinero se había gastado y ella seguía enferma y débil. Y justo en esa hora tan oscura, un barquito desembarcó en el hogar y Jesús llegó. Y justo en la hora oscura, de esa manera lo hace él. Párrafo 20. Ahora ella no podía ir con Jesús, pero, allí está una bendición. Usted no puede ir a él, pero él puede venir a usted. Y él nunca ha fallado en ningún momento. Un día lejos de la tierra de Gadara, sin duda un ciudadano sociable y temeroso de Dios, vivió una vez y él empezó a salir con la gente equivocada. Quizás estaba recién casado y tenía 2 o 3 niños pequeños, pero se enredó con el grupo equivocado.
Allí es donde muchos jovencitos y jovencitas salen perdiendo, enredándose en el grupo equivocado, con los colegas equivocados. Así que una noche lo sacaron a pasear, le dieron un trago, o juega un pequeño juego, o hace esto, o apuesta un poquito, no te hará daño. Entonces el primer día no se lo metió, él se fue a casa y le tuvo que decir a su esposa una mentira. El segundo día no se lo metió y así continuó hasta que se fue poseado por una legión y llegó al punto que ya no se le pudo ayudar y el pobre tipo lo expulsaron a los sepulcros. ¿Alguna vez se ha fijado que el diablo le gusta morar en los sepulcros? El diablo se queda alrededor de un viejo lugar muerto. Y eso no excluye a las iglesias tampoco. Cuando mueren, es donde el diablo pasa tiempo. Párrafo 21. Y el pobre tipo fue arrojado al sepulcro, al lugar de los muertos, y ellos lo ataban con cadenas y él se las arrancaba. Ahora, el diablo posee a una persona. Ese vuelve varias veces más fuerte, y si el diablo puede darle el doble de fuerza, ¿qué piensa que pudiera ser Dios con ustedes, que están sentados en las sillas de ruedas? ¿Qué piensa que Dios pudiera hacer con usted, que es pecador? Si el diablo te puede conducir a un bar, o que salgas a la calle inmoralmente, o hacer las cosas del mundo, las cuales son contrarias a tu propia naturaleza, porque usted nació para ser un hijo o una hija de Dios, y el diablo puede hacerte hacer cosas y que le seas infiel a tu esposo, y que le seas infiel a tu esposa, que robes, mientas. ¿Cuánto más puede Dios hacer cuando él sea poderoso completamente de ti? ¿Cuánto más Dios puede hacer cuando él se apodera completamente de ti? Y este hombre eligió, una vez caballero, ahora sin esperanza, andaba en los sepulcros con el diablo, y año tras año él se ponía peor y peor, y llegó a tal condición que ningún hombre podía pasar por ese lugar. Ahora, él no quería lastimar a nadie, él sabía mejor que hacer eso, pero cada vez que veían a alguien, el diablo saltaba en él, y salía y trataba de matar a las personas, al punto que todos le tenían miedo. Párrafo 22. Él fue excomulgado de toda la sociedad, de la ciudad. El diablo lo había vuelto loco y andaba en los pulcros, la hora más pura que él alguna vez haya visto. Y entonces llegó Jesús y echó fuera a los demonios de él. Y de esos demonios entraron a un pato de cerdos. Y ellos tuvieron el sentido suficiente irse a ahogar por sí solos. A menudo me he preguntado, ¿cuándo llegó al cielo? Me gustaría ver cuántas fuerzas tuvo su testimonio en contra de los criadores de cerdo de esa región después que sucedió eso. Ellos no querían un avivamiento. Si les iba a costar un cerdo, ellos se sentían más como en casa con los cerdos y los demonios que con el Señor Jesús. Ellos querían su cerdo y les pidieron a él que se fueran. De esa manera es esta noche. La gente prefiere quedarse una vieja condición viciada, formal, impía, indiferente, que soportan un pequeño incendio de vez en cuando. Yo lo preferiría tener 1,000 a 1. Ellos se sienten más a gusto en casa con los diablos en su viaje, condición, bebiendo, fumando, apostando, usando esa vieja ropa inmunda y cortándose el cabello y haciéndose todas estas cosas que hacen. Se sienten más como en casa haciendo eso de lo que se sienten al ser llamados antiguos y tener a Jesús en la casa. Yo lo tomaría a él 100 billones de veces a 1. Párrafo 23. En la hora más oscura, entonces llegó Jesús. Pudiera imaginarse a Legión regresando a casa, encontrando en donde él solía vivir. La pequeña esposa tuvo que vender el hogar y él se preguntaba en dónde podían estar. Así que buscó un lugar a otro. Finalmente alguien dijo, ella vive por el callejón. Entonces él se dirigió hasta allá a una vieja precaria chocita. Y los niños vieron que venía y corrieron a esconderse. La esposa tomó su pequeño chal y se lo puso. Y salió a la puerta y él dijo, no te preocupes, cariño. No se preocupen, hijos. Vengan para acá con papi.
Quiero tomarlos en mis brazos. Quiero poner mis brazos alrededor de ti, querida. Tu vestidito está todo roto. Ella dijo, ¿qué sucedió? Él dijo, Jesús llegó. Eso es lo que hizo la diferencia. Esposa, bebés, vengan para acá. Era el tiempo más oscuro. Los diablos me estaban atormentando y entonces llegó Jesús. Párrafo 24. En esa hora oscura, el hombre que yacía en el estanque, como él llevaba muchos años, como unos 38 años, una enfermedad, y él lo había traído hasta el estanque. Y estaba envejeciendo y una gran multitud estaba allí. Y nos dicen que entre ellos se apuñalaban tratando de entrar primero al estanque. Y el pobre hombre no tenía oportunidad. Algún hombre joven lo podía empujar hacia atrás y entrar en el estanque. Y él hacía allí extendido después de estar sufriendo por 38 años. Los doctores lo habían desahuciado. No se podía hacer nada. Y él no tenía posesiones sino un pequeño lecho donde estaba acostado, justo en la hora más oscura. Entonces aquí llega Jesús y dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Como eso hace que el corazón humano grite aleluya al pensar al respecto en la hora más oscura. Párrafo 25. Estaba un mendigo ciego, como hablábamos anoche, sentado a las puertas de Jericó. Todas las esperanzas habían desaparecido. Él estaba ciego, las probabilidades estaban en su contra. Su edad estaba en su contra, el público estaba en su contra. Todo parecía estar en su contra y mientras estaba sentado en la hora más oscura, entonces llegó Jesús y convirtió sus tinieblas en luz. Todas las cosas parecen estar bien cuando llega Jesús, siempre. Después de la resurrección, un pequeño grupo de discípulos desanimados se congregaron de diferentes lugares. Pedro dijo, bueno, solo me iré a pescar. Estoy tan desanimado. ¿Cómo puede ser que aquel que yo vi llamara a Lázaro de la tumba? ¿Cómo puede ser cuando yo me paré allí y vi a la mujer de Naín, su único hijo muerto, y él se puso su mano en el féretro y dijo, joven, levántate, y lo vi volver a la vida? Yo lo atestigué viendo a Lázaro después de haber estado muerto por 4 días, con sus viejos sudarios de sepulturas, envolviendo su rostro y cuerpo, salió de la tumba. Yo lo vi a él convertir el agua en vino. Lo vi tocar el leproso que estaba blanco como la nieve. Y el mismo rubor saludable apareció en sus mejillas en unos cuantos minutos. ¿Cómo puede ser posible que él estuviera colgado en esa cruz con saliva en sus rostros de los soldados escarnecedores? ¿Cómo pudo ser posible él bajar para sus manos y que pudiera hincarse clavos en sus manos? ¿Cómo pudo ser posible que él permitiera que le bajaran una corona de espina hasta su rostro y cruzar sus pies y dejar que ellos le hincaran clavos en sus pies? Párrafo 26. ¿Cómo pudo él pararse después que un látigo gato de 9 colas le había abierto su espalda y a través de ella pillaba las costillas? ¿Cómo pudo él permitir que lo trataran de esa forma? ¿Cómo pudo ser posible que estando él colgado entre el cielo y la tierra y derramándose la sangre y dejar que esos sacerdotes burlescos, sus enemigos más acérrimos, pasaran y le hablaran de manera tan insolente? ¿Cómo pudo él permitir que un soldado romano le pusiera una venda en su cabeza, lo golpeara y dijera, ahora tú que profetizas y que puedes predecir, dinos quién te pegó, nosotros te creeremos? ¿Cómo pudo ser posible? ¿Cómo pudo ser que él permitiera que ese sumo sacerdote llegara allí y dijera, baja de la cruz si eres el Cristo y nosotros te creeremos? ¿Cómo pudo ser posible que una gran persona como esa quien nosotros creemos que era el Hijo de Dios, pudiera pasar por tal tormento y castigo como este y permanecer en silencio? Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura.
Continuamos con este glorioso mensaje y entonces llegó Jesús, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 2 de marzo del año 1957. Continúa, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 27 al 34. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, y entonces llegó Jesús, párrafo 27. Oh, era una hora oscura, la hora más oscura que habían visto. Al verlos a ellos sacando los clavos, al verle a él inclinar su cabeza y morir. Y se llevaron su cuerpo y lo pusieron en la tumba de José de Arimatea. ¿Cómo pudo ser posible? Cuando él vio esa gran roca puesta allá arriba y con el sello romano, ¿cómo pudo ser posible? Él estaba tan desanimado. Él dijo, creo que simplemente me iré a pescar. Y los discípulos dijeron, bueno, me iré contigo. Durante toda la noche, en desánimo, ellos jalaron la red y no pescaron nada. El Señor se había ido, parecía como si todo había acabado. Ellos ni siquiera podían pescar un pez. Justo en la hora más oscura, alguien se paró en la ribera y dijo, hijito, ¿tienen algo de carne? Párrafo 28. Camino de Emaús, en esa primera mañana de Pascua, cuando el mundo entero estaba brotando con flores, capullos, las abejas zumbando. En esa hermosa mañana de abril, los discípulos ni se imaginaban que él había resucitado de los muertos y estaba entre la resurrección. Y mientras su amigo Cleofas y su amigo iban camino a Emaús muy desanimados, pero iban reflexionando en las escrituras. ¿Se fijaron? Mientras ellos hablaban de las escrituras, él apareció. Y en el camino, en la hora más oscura que ellos habían visto, sin esperanza. Y en ese momento Jesús llegó a la escena, pero ellos no le reconocieron. Y estoy seguro que esa es la falla de muchas iglesias hoy en día. Jesús está aquí, pero no lo saben, no se dan cuenta. Y en esta gran hora en la que estamos ahora viviendo, en el día cuando el mundo nominal se está juntando para formar la marca de la bestia, cuando la confederación de iglesias se los está tragando, a todas las denominaciones y en el tiempo cuando aún nuestros hermanos del Evangelio completo están difiriendo y discutiendo y peleando, jalando y acalorándose sobre pequeñas diferencias escriturales y cada una separándose de la otra y haciéndose diferentes y llamando al discipulado, comienzo a pensar que viene siendo más por un boleto de comida en lugar de conseguir que las almas sean salvas. Párrafo 29. Pero saben una cosa, justo en estas horas de oscuridad, justo cuando este día está elaborando una orden en la corte para que todos estos pequeños predicadores que están fuera de la Confederación de Iglesias no puedan conseguir transmitiendo por la radio y no van a tener nada en la televisión ni se los van a permitir, que es nada más que un celo mezquino. Están tratando de detener el mensaje de Dios. Están tratando de evitar que esto le llegue a la gente. Ellos ignoran lo que están tratando de hacer. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Pero Jesús dijo que sería un tiempo que aún los matarán, pensando que le están haciendo un servicio a Dios. Pero hermano, en lo que podemos dar gracias es que justo en la hora más oscura Jesús ha llegado. Y él mismo está probando que está vivo. Párrafo 30. Y yo creo que Él está aquí esta noche y yo creo que Él prueba día tras día, noche tras noche, que Él está con nosotros. Así que dejen que ellos arrojen todas las bombas atómicas que quieran. Eso depende de ellos. Hay una cosa que yo sé. Nuestras esperanzas están edificadas solo en la justicia y sangre de Jesús. Cuando todo alrededor de mi alma ceda, entonces Él es toda mi esperanza y sostén. En Cristo la roca sólida me paro. Todo otro terreno es arena movediza. Oremos. Nuestro Padre Celestial, mientras venimos a ti esta noche con corazones agradecidos, porque en medio de todas nuestras diferencias y en medio de todos nuestros pequeños escrúpulos y niñerías, tú vienes a nosotros de todas maneras. Tú has venido a visitarnos y tú eres nuestro invitado. Oh, ¿cómo deberíamos de tratarte a ti al conocer la única esperanza que hay para la humanidad? Y aquí estás tú esta noche en nuestra pequeña barca, mientras es arrojada de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, pero en esta hora oscura tú has venido a nosotros y estamos agradecidos contigo. Y ahora, Señor, yo oro, si hay pecadores en el edificio, que esta noche
reconozcan que tú estás aquí y que tu presencia está aquí, tu espíritu está aquí y que tú quieres que ellos vengan a ti. Escucha la oración de tu siervo mientras pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 31. Ahora, mis queridos amigos, como mi madre siempre me dijo, que las palabras no tienen sentido a menos que tengan un significado que se puedan probar. Toda predicación que yo pudiera hacer no sería más que un subastador o cualquier otra cosa que pueda hacer ruido o predicar sobre lo que ellos deseen, a menos que Dios respalde lo que él dijo que haría. Y entonces, ese es el predicador predicando, pero cuando Dios viene y prueba que lo que el predicador dijo está correcto, entonces el descreer eso es pecado. ¿Qué es pecado? Incredulidad. El fumar, beber, usar tabaco, apostar, cometer adulterio. Eso no es pecado. Eso no es pecado. Ese es el atributo de la incredulidad. La razón por la que usted hace eso es porque usted no cree. Esa es la razón por la que usted lo hace. 32. Si usted creyera en Cristo, usted no haría eso, puesto que usted nace de nuevo cuando cree. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, cree en él que me envió, tiene, entre paréntesis, tiempo presente, vida eterna, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Esas son las propias palabras de Jesús. Entonces, cuando usted cree en el Señor Jesús, lo acepta como su Salvador personal, el Espíritu Santo lo bautizará a usted, entonces, en los creyentes, para confirmar la fe suya, y luego usted es un verdadero hijo de Dios, lleno con el Espíritu Santo, listo para el rapto, no solo una virgen, pero una virgen con aceite en su lámpara, lista para irse, que el Señor añada sus bendiciones. Párrafo 33. Ahora, esta noche vamos a llamar aquí arriba a unas personas enfermas para orar por ellas. Y ahora les quiero preguntar algo. ¿Hay alguien aquí que nunca ha estado antes en una de las reuniones? ¿Podrían levantar la mano? ¿Algunos? Dios les bendiga. Eso está muy bien. Gracias por venir. Amigos, deseo decir esto. Yo no soy un sanador, yo no puedo sanar a la gente. Yo no creo que exista ningún hombre, doctor, hospital, ni medicina que pueda sanar a la gente. Yo creo que la sanidad solamente está con Dios. Ahora, un médico puede mover una obstrucción, puede fijar un hueso, sacar un diente, quitar un tumor, pero eso no sana. Eso simplemente quita la obstrucción. Dios obra la sanidad. Sanidad es creación. Es para crear y reconstruir. Y ninguna medicina puede reconstruir su cuerpo. Solo Dios puede reconstruir. Correcto, Dios es quien sana. Párrafo 34. Pero Dios ha enviado a la iglesia 5 dones diferentes. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Esos son para la perfección de la iglesia. Esa es su prueba, su espíritu ministrador de la iglesia para juntar el cuerpo de Cristo. Y yo me gustaría preguntarles una cosa. Si Cristo está vivo, si Él está vivo esta noche, no muerto, sino vivo, y él viniera para acá a este lugar e hiciera las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, sería una prueba perfecta de que él está vivo. Ahora bien, para mí esta Biblia, ya sea que es verdad o no es la verdad, yo soy un hombre honesto y no soy un hombre honesto. ¿Usted es un cristiano o no es un cristiano? ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, si esta no es la Biblia y si es igual que el Corán, entonces olvidémonos al respecto. Siga adelante, coma, beba y alégrese, que mañana morirá. Pero si es la Biblia, entonces abracémosla, porque es el único libro que le dice a usted de dónde viene, quién es y a dónde va. Y el que usted crea en ella determina dónde pasará su destino eterno. Crea en él, tenga fe en él. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso compañerismo, con la lectura de este mensaje. Y entonces llegó Jesús, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 2 de marzo del año 1957. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Para despedir, mis amados hermanos, vamos a poner en las manos de nuestro amantísimo Padre Celestial. Oh Dios, justo en la hora más oscura, oh Padre amado, tú mismo viniste con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitando primero, oh Padre amado.
En la hora oscura, tú enviaste tu mensaje a revelar todos los misterios, oh Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a todos tus siervos, tus profetas, oh Padre. En la hora oscura, oh Padre, tú mandaste, tú enviaste, Señor, un libro abierto para comerlo, Padre. Y eso es lo que estamos haciendo, Señor, que sea de tu agrado el tener el compañerismo contigo, Padre, porque tú necesitas nuestras bocas, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro hablar, nuestro caminar, oh Padre. Y tú en la hora más oscura, tú necesitas de eso, Padre. Y por eso te damos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que estaba oculto para sabios y entendidos y revelado a los pequeñitos que quieran aprender. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, Señor, ¿cómo decirte o cómo presentar vuestra gratitud a ti, oh Padre, por habernos permitido juntarnos de esta manera? Sabemos de que estos medios tecnológicos cumplen tu promesa, tu profecía, Señor. Daniel quiso estar en estos días. Muchos profetas quisieron estar en estos días, Señor, pero por eso te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Si hay un día más, Señor, el día de mañana nos juntaremos nuevamente con mucho gozo, con mucha alegría, sabiendo de que esto es vida eterna, Señor. Tenemos por delante gloriosos mensajes que lecturar, oh Padre. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos guíes en cada momento, en cada acto que realicemos, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanas y hermanos, Dios bendiga. Dios le bendiga, hermana Rosalia. La reina, Dios le bendiga, hermana Erika, Dios le bendiga. Bendiga hermana Rosalia, hermana Reina, hermano José. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermana Irina. Amén. Shalom para todos. Shalom.